Hola. A ver, espera, que voy a quitar lo primero, el sonido a esto. Perdonadme por el retraso, pero estaba teniendo una lucha a muerte con la cámara que no quería funcionar. He ganado yo, por supuesto. Más que nada por cabezonería, no por otra cosa, ¿eh? Ambada, mil gracias, reina. Por el miembro. A ver, no vamos a poner cómodos, que esto va para largo. Vamos a ponernos cómodos, que paso estoy en mi casa. Y vosotros, como si estuvieseis en casa, ¿eh? A ver, voy a saludar a mi gente bonita. Rosa, que estaba. No, perdón, ha abierto el bar de. Hoy ha abierto el bar de. Hype a tope. Rosa, bonita mía, José Luis, guapísimo. Clara, Tommy, Elena, Mari José, Joaquín, Sofía. Ambada otra vez, guapísima. Lucía, Pilar, Uzumaki, Kumar, Isabel, Inma, madre mía, que se me acumulan. Vikinga, gracias por todo. Charo, Vanessa, guapísima, que siempre está ahí también. Patricia, Patimas, por favor, todo el mundo a ver las cosas chulísimas que hace Pati mientras ve los directos o escucha los space o lo que sea. O sea, hace unas manualidades que yo me quedo muerta, te lo juro. Por cumplir mi deseo a esta muñeca. Sí, por favor, yo quiero ver más. Muy chulas. Y luego, no me acuerdo, creo que fue para el cumple de la nena o algo, creo que hiciste. ¿Puede ser algo de piolín? ¿Me suena algo de piolín? Creo que sí. Tete, guapísima. Alejandro. Asgaratini, te saludo. Paso, olímpicamente. Eres el troll de confianza. ¿Estás ahí? Pues porque estás ahí, pero ya. Vicky, guapísima. Mari José, Gloria, Aigor. Ay, 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 que me lío, que me lío. Luisa María, JJ. Oye, con JJ tengo un problema. Hay dos JJs y uno es hater y otro no. O otra, que no sé lo que es. O es el mismo y a veces hacen plan. Es que no sé, no sé. O sea, hay veces que leo comentarios de alguien que pone JJ que son súper haters y otras veces que digo, pues, ok, no opina igual, pero no está faltando el respeto. Hola, Ana. Yo no, vale, tú eres el no hater entonces, ok. Me gustaba más el fondo de ayer, ¿te gustaba más el fondo de ayer? No sé si puedo cambiarlo estando en directo. A ver, espera. Fondo virtual. ¿Os gusta más este fondo? Es que luego me van a sacar cantares, Asgard, no puedo poner este fondo porque luego me van a decir que me adueño de la marea azul y todas estas cosas. Que está puesto por el delfín en realidad, ¿sabes? Pero bueno. Hay gente que luego se siente muy ofendida. Nadie te odia. A ver, sí, hay gente que me odia, pero en realidad me da un poco igual. No pasa nada. A ver. Madre mía, ¿cómo está esto? Se me está volviendo loco el chat. Ponle un filtro. ¡Oh, qué buena! Le puedo poner un filtro sepia. Y entonces ya no sería la marea azul, sería la marea sepia. Está guay. Vale, a ver, a todos los que me estáis preguntando que qué tal estoy, ha habido gente que me ha escrito también en privado. Mil gracias a todos por todas las muestras de cariño, por todo el apoyo. Estoy bien, ¿vale? Estoy bien, simplemente pues que el otro día me dio mucho coraje, no fue pena ni fue tristeza. O sea, en realidad, bueno, esto se va a estar distorsionando constantemente, ¿vale? Porque la cámara ha decidido hoy que no le da la gana de enfocar y ya. No, o sea, tampoco es que vaya a pegarme con ella. Con que me escuchéis, tengo más que suficiente. Tampoco hay mucho que ver. Eso, lo he dicho. No fue por pena, no fue por tristeza, fue por rabia y por impotencia de estar escuchando mentiras. Llevo semanas escuchando mentiras cuando hay pruebas de lo contrario. Entonces, bueno, ahora llevo un par de días escuchando que me estoy victimizando. Es que tampoco voy a echar cuentas, ¿sabes? O sea, es que no merece la pena.
Sí, es impotencia, Vanessa. Realmente es impotencia de ver cómo una persona te está mintiendo en tu cara y cuando le estás intentando responder y decirle que tienes pruebas, su respuesta es mi opinión. No te puedo contestar porque eres youtuber, perdóname. Sí, claro que me puedes contestar. O sea, ¿qué tontería es esa de no te puedo contestar y darte mi opinión porque eres youtuber? Que yo, cuando se apaga la cámara, ¿vale? Yo soy una más, exactamente igual que todos vosotros. O sea, se me puede dar opinión, se me puede criticar, se puede hablar conmigo, todo, todo. Lo que no se puede es mentirme en mi cara, porque lógicamente, como cualquier persona, seas youtuber o no, te mosqueas y contestas, y tengo mi derecho a réplica, sea youtuber, escarabajo pelotero o lo que sea, ¿sabes? Pero bueno. Sí, no, los youtubers no somos personas, no tenemos derecho a réplica, tenemos que aguantar insultos y faltas de respeto y no podemos responder, porque si respondes, pobrecita la persona anónima que es que la estás exponiendo. Joder, y baila, ¿sabes? Pero bueno, X, da igual. Paso. No me va el audio con la imagen, solo me pasa a mí. Prueba, si estás en el móvil, prueba a salirte y volver a entrar. Y si estás en el ordenador, prueba a darle F5. Que tampoco descarto que no haya algún laje, porque como tengo 800 cosas abiertas. Efectivamente, Vicky, ahí le has dado. Que, a ver, que yo no pretendo, cuidado, o sea, tampoco nos equivoquemos. Yo no pretendo dármelas de que soy la persona más objetiva del mundo. Lógicamente, en el momento en el que tienes aprecio por ciertas personas, al final cierta subjetividad es, creo que hasta lógica, ¿no? Pero a mí no me habréis visto insultando a nadie. Y si alguna vez lo he hecho, seguramente haya sido en respuesta a que se me ha faltado el respeto anteriormente. Tú que me ves con buenos ojos, porque yo me veo con una cara de cadáver andante hoy, que vamos, entre lo poco que he dormido y todo. Mil gracias, guapísima. Yo te estoy viendo en la tele y también descuadra la voz. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar cerrar por lo menos una parte de las 800 cosas que tengo abiertas. A ver si así consigo que vaya un poquito mejor. No, ¿sabes lo que pasó, Alejandro? No, no es cuestión de hacerse más dura o no hacerse más dura, es cuestión de que al final tampoco quería faltar al respeto, porque lo veo así, ¿vale? No quería faltar al respeto a las dueñas del space y montar ahí un circo. No, no quería, porque no había necesidad, ¿sabes? Y sabía que si me quedaba su vida, al final me iba a enfadar porque me estaban mintiendo en la cara. Y no, y era ya la acumulación de semanas escuchando cosas y no me apetecía. Entonces, al final, pues me dio rabia y el estar mordiéndome la lengua me dio rabia y ya está, pero que tampoco le voy a dar más importancia, ¿sabes? Vale, de todas maneras, a medida que vayamos viendo temas, como, o sea, sí que estoy notando que hay como ciertos momentos de lags. O sea, de que puede haber diferencia entre el sonido y tal, pero bueno, a medida que vayamos viendo temas, como voy a ir cerrando pestañas, espero que vaya yendo un poquito más fluido, ¿vale? Buenas tardes, familia. Solo entra a saludar que ya tengo jaleillo al lado. Un besito a Colúa. A ver, espérate, que he visto por aquí. 2 segundos, ¿eh? Tanta investigación no es buena, serás cabrón. Es que me ha dicho mi hija que una famosa youtuber te ha mencionado a mí.
Si a mí me conocen en el chino de dejo a mi casa y porque le dejo muchas perras y poco más. Pregúntale a ver qué famosa youtuber, por curiosidad más que nada, ¿sabes? Pero vuelve al space. Eso ni se duda, Lucía. O sea, si se creen que yo voy a dejar de entrar en los sitios. Ah, bueno, claro, esa es otra. Que hoy he leído un comentario que me ha hecho mucha gracia. No, es que la secretaria, porque claro, a ver, que está muy feo, ¿eh? Que se les llame Ramonas a las personas que insultan. Eso está feo, ¿vale? Pero que a mí me llamen mascota, secretaria, el perro guardián, tipeja, chupaculos, todo eso no importa. A mí se me puede llamar todo eso. Eso no son faltas de respeto, ¿eh? No pasa nada. Bueno, el caso es que había una persona hoy que le he leído que ponía. No, bueno, la secretaria de Javi está de espía en todos los space. Vuestro concepto de espía me acojona. Porque si estuviese de espía, me haría una cuenta secundaria, entraría con la cuenta secundaria y ni siquiera os enteraríais de que estoy ahí. O sea, en el momento en el que estoy con mi cuenta y estáis viendo el redondelito con mi foto de perfil y mi nombre. Quiero pensar que nunca jamás vais a trabajar en ningún sitio de espionaje ni de nada, porque lo ibais a pasar muy mal. Pitu, gatita, guapas. Cris, me declaro fan oficial de Cris. Y de Mandona y su ardilla fanática también. A partir de ahora, lo dije el otro día, a partir de ahora el meme oficial va a ser lo que diga la Cris. Nada más que añadir. No quiere faltar para mucho, les falta media papa. Bueno. Es que yo no puedo decirlo, José Luis, porque entonces, ¿sabes? De espía no te ganas la vida. Sí, total. Eso es como ir a robar con panderetas en la mano, literalmente. Literalmente, sí. Hola, Samuel. Joder con la crisis, ahora no hay quien le hable. Se le ha subido el pavo desde el space del otro día, ¿verdad? Es aquí donde se bendicen Biblias para mi prima de antes. Alasner, me la cuidáis, ¿eh? No quisiera rollos raros. Un besito, primo. Por cierto, espérate, porque aquí no me ha salido. Wait, ¿eh? Es que aquí no me sale en el stream, o sea, creo que José Luis ha mandado un mensaje con la renovación de miembro, pero aquí no me sale. Pero bueno, mil gracias por renovar, guapo. Me ha encantado el fondo con delfines. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a retocar el fondo con delfines. Le voy a cambiar el nombre, o sea, el color, porque no quiero rollos. O sea, no quiero rollos, la coña es por el delfín. Y los que lleváis aquí tiempo, ya sabéis que la gente que me sigue desde hace tiempo, tenemos una broma con el tema de los delfines, ¿vale? Y es por el delfín. Entonces, como no quiero malos rollos, voy a modificar un poco la foto de los colores y tal, para que no haya rollos y la pondré de fondo. Hola, Olga. Guapísima. Tranquilas todas, tengo mucho amor para dar a todas mis fanáticas. Así me gusta, Cris. Vale, pues voy a poner esto lo primero, porque así esta pestaña me la quito encima, que está abierta aparte con otra cosa. Tiruriruri. Vamos a empezar. Que esto me acabo de enterar justo antes de abrir el directo. No, no lo había visto. Alquimista, bonita mía.
Vale, a ver, aquí. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Esto ya se habló el otro día, bueno, no aquí porque yo no he hecho directo, ¿vale? Pero se habló el otro día que Rocío Flores iba a tomar medidas legales contra las amenazas que recibe en redes. Que vaya tela, vaya tela. O sea, es que, de verdad, lo hemos dicho infinidad de veces y resulta que es que hay gente de el lado este que está cometiendo el mismo error. Pero bueno, no, no voy a entrar en eso ahora mismo. El caso es que vergonzoso, o sea, me resulta totalmente vergonzoso que se ataque de esa manera a nadie. Es que me da igual a quien sea con el amparo que se piensan que les da el anonimato, sueltan cada burrada. Pero, o sea, ya ni siquiera son insultos, o sea, es que va muchísimo más allá. Son insultos, son amenazas, son acusaciones de delitos que no se han cometido, mil cosas. O sea, es un machaque constante, ¿vale? Entonces, lo que me extraña es que haya tardado tanto en ir a denunciar. O sea, porque tela lo que ha tenido que tragar esta chavala, ¿vale? De hecho, alguna vez, creo que tanto ella como Gloria Camila, alguna vez han expuesto en redes mensajes que les llegan y son vomitivos, completamente vomitivos, ¿vale? Bueno, pues aquí viene nuestra querida María Patiño y ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a ser empáticos. ¿Para qué? Y parezco Juanca, por Dios. Si algo está mal se le haga a quien se le haga. ¿Vale? Entonces, si vosotros, como personas que aparecéis en los medios de comunicación, recibís este tipo de mensajes y te parece que está mal, cuando se lo hagan a otra persona, independientemente del conflicto que tú tengas con esa persona, tienes dos opciones, o no pronunciarte, o si te pronuncias, lógicamente te pronuncias para apoyar a la persona que está siendo víctima de estos ataques. O sea, lo que no puedes poner es un tuit, es que yo no sé por qué tiene cuenta a día de hoy todavía esta señora. Lo que no puedes es poner un tuit, o sea, como justificándolo, como diciendo, bueno, ahora te ha tocado a ti, pero es que a mí también me han insultado. No, condénalo. O sea, di que es algo que está mal, se le haga a quien se le haga. Tú, aparte, que no eres una adalid del feminismo, que estás deconstruida y defiendes la causa de no se puede acosar a las mujeres, etc. Hola. O sea, es una prueba más de vuestra hipocresía, una prueba más de vuestro feminismo selectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, Juan y cariño. No, acabo casi de empezar, Eva, no te preocupes. Bueno, respuesta de María Patiño. Es una realidad que vivimos muchos profesionales. Y ya remata diciendo, su padre lo incentiva. ¿Estás justificándolo? ¿En serio? O sea, ¿tienes el papo tan grande de estar justificándolo? ¿Estás culpando a su padre de que haya degenerados en redes sociales comportándose como cromañones y atacando a una chavala? Que me da igual que tenga 25, como si tiene 50, como si me es indiferente, ¿eh? O sea, no es por la edad. Es porque no es justificable, lo agarres por donde lo agarres, María Patiño. Sí, correcto. Dijo que la culpa de que la acosaran era de su padre. Correcto. O sea, ya de por sí ya, sin meter al padre, de por sí deberías de condenar ese tipo de actitudes, ¿vale? Y decir, pues mira, en esto, a pesar de las diferencias, en esto estoy con Rocío Flores, no, nosotros como profesionales del medio es algo que sufrimos habitualmente y no deberíamos de permitirlo en ningún caso. Fin, y quedas como Dios. A ver, que la cuestión no es que quedes como Dios, es que deberías de pensarlo en realidad, ¿vale? WhatsApp. Vale, no me mandéis cosas por WhatsApp. Vale, ok, primo. O sea, todo tuyo. Sabes qué confianza total. Es que deberías de condenarlo. Fin. Es que no veo más justificación. No, bueno. Sí, Emilio, sí. En realidad sí, ¿vale? Chirría mucho. Pero bueno. Entiendo a lo que se quiere referir.
que de profesionales creo que tienen muy poquito. O en el caso de que se consideren profesionales, ya podrían aprender de otros profesionales que les dan mil vueltas en ética y en profesionalidad. Pero bueno, es lo que hay. Mil gracias por el superchat. Bueno, el caso es que... ahora lo miramos, Jacqueline, no te preocupes. El caso es que, por lo que he visto, Antonio Avis la ha contestado, ¿vale? Entonces, vamos a mirar la contestación. Vale. Me cuesta entender que una mujer abanderada mediáticamente en la lucha contra la Biogen, que a ver cómo os lo explico, ya hemos comentado en innumerables ocasiones la lucha esta que tienen es selectiva. A ver, es que no lo llamaría ni selectiva. O sea, para ellos es un negocio, fin. Igual que para el Ministerio de Igualdad, ¿vale? Ay, espera, que se me atasca esto. Vale. Con cierta repercusión social por sus actuaciones, por ello reacciono, no condene este deleznable tuit, totalmente de acuerdo. Lo estoy leyendo a la vez que vosotros, ¿eh? No me lo he leído. Igual lo haces desde tu trabajo como periodista de raza que eres en la fábrica de la tele y Mediaset, ya que en Twitter lo fomentas. Entiendo que desde hace años practicas la mala praxis periodística, condenada en el caso Campanario, entre otros. Pero es que te gusta jugar a la provocación, difamación, la injuria, la calumnia, el acoso y la incitación al odio. Totalmente de acuerdo. Las prácticas como armas desde Mediaset, justo lo contrario a lo recogido en su código deontológico. Totalmente. A ver, es que esto lo hemos comentado mil veces. O sea, yo no soy periodista. Yo no me sé de memoria el código deontológico de un periodista. Pero yo entiendo que muchísimas de las prácticas que se realizan en ese tipo de programas de televisión se pasan, si no todas, un 90% por el arco del triunfo. O sea, creo que nos ha quedado a todos muy claro en el comportamiento que han tenido en innumerables ocasiones, ¿vale? Entonces, y sigues trabajando para allá. Tienes una cita pendiente donde ya sabes. No olvides llevar los vídeos donde me ves pegando los carteles con mi foto y la palabra maltratador. Pues es que estoy de acuerdo con él. O sea, estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, literalmente debería haber condenado las amenazas, insultos, acoso, etcétera, que recibe Rocío Flores o cualquier persona a través de redes sociales, porque es algo que no se debe consentir. Se le haga a quien se le haga. No hay más. Gracias, Estrella. O sea, al final... Y esto sí va para todo el mundo, ¿vale? Cuando defendemos un ideal, lo defendemos para todo el mundo. No para unos sí, pero para otros no. Es que este me cae bien, es que este me cae mal. Bueno, a este se le puede atacar porque total me da igual. No, o para todos o para ninguno, ¿vale? Ahora ya son las 8. ¿Quién está en ya son las 8? Que no todo Telecinco puesto, como comprenderéis. Ah, bueno, sí. Rocío Carrasco estaría denunciando todo, bueno, es lo que lleva haciendo todos estos años. Que tenemos un hater ya, vaya por Dios, qué disgusto. Pues si no te gusta... Pues menuda... No, te voy a contestar. Si es que no tengo ningún problema porque no tengo nada que ocultar. Menuda semanita lleváis vosotros peleándoos con vuestros seguidores. Lo primero, yo no me he peleado con ningún seguidor mío. Mío. ¿Vale? Hasta con Loli Huerta, que se está dejando una pasta con los youtubers. Vale, te lo voy a explicar despacito para que lo entiendas bien. El dar superchat o el hacerte miembro o el mandar un Bizum, ¿vale? No te da ningún derecho, ninguno, absolutamente ninguno, a insultar,
a mentir, a difamar y a meter caca de un chat a otro. Absolutamente ninguno. ¿Vale? Porque si alguien se cree en serio que por pagar va a tener derecho a portarse de esa manera, se puede ir con su dinero a otra parte. Yo no lo quiero. O sea, ni mi opinión ni mis valores están en venta. O sea, hay cosas que no se compran, lo siento en el alma. Dicho esto, puedes cerrar la puerta al salir. Un besito. Ahora están los anuncios, Alasme. Vale, si pasa algo así interesante en Ya son las 8, avisarme, porfi, porque como no lo tengo puesto. Vale, ya puedo cerrar una pestaña más, ¿vale? A ver si vamos consiguiendo que esto se largue cada vez menos. Sí, no, ¿sabes lo que pasa? No, no voy a estar contestando a cada persona que me diga una tontería, pero tampoco quiero que piensen que pueden venir, decir lo que quieran y que no vayan a tener respuesta. Yo puedo responderte con educación y hasta luego. Vale, vamos al tema. Que esto ya voy con un par de días de retraso, pero es que luego he visto cositas nuevas, entonces sí que quería comentarlo y quería dar mi opinión, porque creo que es importante. Para demostrar una vez más las dobles varas de medir, las empatías selectivas, feminismo selectivo y que se mueven por el interés, ¿vale? Totalmente. O sea, creo, o sea, si, por si no había quedado demostrado ya, pues ya es una perlita más, ¿vale? Todo el tema de Pepe Navarro en la intervención telefónica el otro día de Viva la Vida. Confiesa, me hiciste chantaje con ser miembro si no me quitabas la moto, por supuesto. O sea, os tengo aquí a todos chantajeados. En fin. Sí, Vicky, al final esto, o sea, muchas veces esto no es la vida real, porque ni YouTube, ni Twitter, ni las redes sociales es la vida real, pero sí que es verdad que hay muchas actitudes que se extrapolan a la vida real. También te digo, dudo mucho que la gente se comporte de la misma manera en la vida real que como se comporta en redes, porque si no, me extrañaría mucho que a día de hoy todavía nadie les haya partido la cara. O sea, porque hay actitudes de ciertas personas que, sinceramente, si tú vas por la calle insultando y gritando y diciendo semejantes burradas a la gente, me extraña mucho que todavía nadie te haya parado los pies. Pero bueno, oye. Interesante, divorcio de Antonio David y Olga. Ah, vale, quería aclarar una cosa. Vale, yo no soy experta en leyes, ni muchísimo menos. De hecho, me gustaría hablar con Maika del tema, porque ella seguramente sepa explicarlo muchísimo mejor que yo. Por eso me veré su directo y si puedo se lo preguntaré. Pero he visto un artículo en el que estaban diciendo que Antonio David no había elevado a público el matrimonio. Yo, si no entendí mal ayer, lo que no se elevó a público fue la separación de bienes, no el matrimonio como tal. ¿Vale? Entonces, lo que no sé, y ahí me pierdo, entonces prefiero, antes de desinformar, que lo explique Maika, que seguramente lo explica mucho mejor, no sé. El no elevar a público la separación de bienes hasta 2017, no sé cómo afecta de cara a el reparto que se haga en el divorcio o a problemas legales que puedan tener con los juicios pendientes o lo que sea. Pero el matrimonio sí, o sea, lo que no estaba elevado a público era la separación de bienes. Lo que pasa que es que en el artículo que he visto han cogido las palabras de Diego Arrabal y las han explicado un poco. Bueno, a ver, pues como en casi todos los artículos últimamente, que cogen frases sueltas
Y luego, pues montan el contexto que a ellos les sale un poco de ahí abajo, ¿no? Las capitulaciones fue lo que no se elevó a público. Y en las capitulaciones es donde está la separación de bienes, ¿no? Sí, me imagino que lo explicará a Colúa porque ha sido uno de los temas que se han tratado estos días y ha traído un poco de controversia. Pero si no, si puedo, le mando un mensaje para que porfa lo explique porque creo que puede ser interesante que quede claro, ¿sabes? Porque al final, joder, luego van los dimes y diretes y que la gente lo interpreta como quiera, pues es mejor explicarlo claro y que la gente sepa qué es lo que está correcto, qué es lo que no está correcto, qué consecuencias legales puede tener, etcétera, etcétera. O sea, creo que puede ser interesante. Para que luego no se vaya desinformando, ¿me explico? Las hermanas González haciéndose un... Hay una cosa que te quiero decir en el chat, lo que no pasa en Visiglandia. Es maravilloso. Pero si, mientras que sea de buen rollo, Igor, esto es fantástico. La separación de bienes lo puedes hacer en cualquier momento, a excepción que lo hicieran cuando ya estaban investigadas. Eso es delito. Sí, alquimista, la separación de bienes tú la puedes hacer en cualquier momento. La pregunta, o sea, una de las preguntas que, por ejemplo, me planteo es, ¿tiene carácter retroactivo? Yo creo que no. Yo creo que la separación de bienes empezaría en el momento en el que tú la firmas. Bueno, a ver, la firmas y la presentas donde la tengas que presentar. Entonces, vamos a ponernos en el supuesto. Tú te casas en el 2010, en gananciales, ¿vale? En el 2020, os estoy poniendo años redondos por tal, en el 2020 firmas la separación de bienes. En el momento de separarte, lo que haya ocurrido entre el 2010 y el 2020, entiendo que se atiene a gananciales y del 2020 en adelante separación de bienes, entiendo que sería así. O sea, yo creo que no tiene carácter retroactivo, ¿no? Entonces, efectivamente, puede ser que si se hiciese una vez que ya estaban siendo investigados, puede ser que estuviesen incurriendo en un delito, en un presunto delito, o que luego, a la hora de separarse y de hacer la repartición sea diferente a consecuencia de esto. No lo sé. Las capitulaciones de bienes se firman ante un notario y lo hace un notario, correcto. No, no tiene carácter retroactivo. Vale, pues, o sea, yo me imaginaba que no, pero los bienes y debidas son en el periodo del matrimonio. Sí, pero no es lo mismo estar en régimen de gananciales que estar en separación de bienes, pitufa. De cara a todo, o sea, de cara a los ingresos, de cara a los posibles pleitos, a las responsabilidades civiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo que ni los derechos ni las obligaciones son las mismas, estando en un estado que estando en otro. El juez separa los bienes que hay en el momento. Vale, claro, sí, en el momento de la separación de bienes, tú ahí también tienes que decir qué era de cada uno en ese momento. Es que es un lío, ¿eh? En realidad es un lío. Sí, pero en gananciales, deudas y bienes son... Sí, correcto, correcto, pitufa. Pon el teléfono para Bizum, que ya lo han pedido varias personas, no veas la de pasta que te estás perdiendo. Es que soy youtuber no pro. No sé cuántas veces os lo tengo que decir ya. Luego, esto, a ver, en realidad esto es para cerrarles un poco la boca a la gente que me dice que yo vivo gracias a ellos. Fíjate, si vivo gracias a ellos, que si no me lo decís, me paso el directo entero sin poner el Bizum, porque se me olvida. Es una pena. Por suerte en Mallorca va por defecto la separación de bienes. Hay en alguna comunidad más que yo creo que va por defecto. Sí, en Cataluña también. En Cataluña también, correcto, Maite. Asgar el troll, buena mascota, qué cabrón. Sois mala gente, ¿eh?
La visilla millonaria, sí, por eso mañana me tengo que levantar a las 7 de la mañana para ir a trabajar, porque soy súper millonaria. Sí. El gobierno también vive gracias a ellos y no dicen nada. Correcto. No solo viven gracias a ellos, sino que es que va a quedar muy feo esto que voy a decir. Había un monólogo de. Había un monólogo que creo que era de Dani Rovira, que hablaba pues de las reuniones que hubo durante una temporada que hacían todos los viernes los ministros y tal, y decía, a ver, es que cada viernes nos meten la pollita un poquito. Y claro, como es a poquitos, la gente ya ni se queja. Dice, me han metido la pollita, pero solo un poquito, ¿sabes? Pero es que claro, ya son tantos viernes que es que ya te sale por la garganta, ¿sabes? Así estamos en este país con los impuestos, chiringuitos, todo bien, todo bien. Si yo no sé por qué os quejáis. Yo cuando voy a hacer la compra, yo ya tengo tarifa estándar. O sea, da igual lo que meta en la cesta. Nunca voy a bajar de 100 euros. Pero si solamente metí un paquete de pañuelos, 100 euros. Da igual lo que metas en la cesta, tío. Da igual. Ir a llenar el depósito del coche, yo ahora mismo no tengo la necesidad. Pero ir a llenar el depósito del coche se está convirtiendo en deporte de riesgo. Ir a comprar aceite de girasol o leche también últimamente. Pedro primero el empalador, correcto. Deberían de ponerle ese nombre. Nos quejamos de vicio, sí. No olvides poner lo del Bizum nunca, porque te recuerdo que aún tengo pendiente mi venganza por lo del Patreon. ¿What? 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 ¿Qué? Tú no tienes nada de lo que vengarte, ¿vale? No hay nada de lo que vengarse. Yo soy pesada por naturaleza y pues me tendríais que querer así como soy, pesada por naturaleza. Ronaldo y Georgina han perdido unos... ¿What? Ah, estaba embarazada. Estaba embarazada, ¿no? Está, pues lo siento mucho, la verdad. Pobrecillo, pues lo siento mucho, la verdad. La verdad que no voy a ser hipócrita, o sea, ella no me cae especialmente bien. Vi la serie esta que hizo, no sé si fue en Netflix o en Amazon, y pensé que era bastante pava, vamos a dejarla así, que era bastante pava, no voy a insultar, pero lógicamente en algo así lo siento mucho, o sea, no le deseo eso a nadie, ¿sabes? Hola, abuela puerca, sí, me estaba... Me estaba, sí, hace como 3 semanas que no hacía directo, sí. Hoy en el parto, pobrecilla, tío, pues espero que esté bien, que el otro bebé esté perfecto y lo siento muchísimo, es que no puedo decir otra cosa, sinceramente. Sinceramente, porque no le deseo eso a nadie, ni a ningún padre ni a ninguna madre. Hola, Isabel. Pues es maja. No, si yo no digo que sea maja, si no tengo el gusto de conocerla, pero me pareció un poco pava, sin más. A todo el mundo le pasan cosas hasta con dinero. Sí. A ver, al final de estas cosas no estamos libres ninguno, tío. Y por mucho dinero que tengas, estas cosas duelen igual y hay que dar apoyo igual. O sea, el dinero no. O sea, te puede ayudar a pagar una mejor clínica o a tener mejores cuidados después o lo que sea, pero el dolor no te lo quita nada, ¿sabes? Ya te íbamos a denunciar por abandono de fans. No, no me denunciéis, ¿vale? Porque os recuerdo que soy youtuber no pro, que se le olvida poner el cartel del Bizum y no todo dinero para demandas, no jodamos. Kumar, mil gracias por el Bizum. Ay, espera. ¿Mí? Madre mía, se me acumula la faena.
Sí, ya lo que me faltaba, Rosa. Mira, cámara, vamos a llevarnos bien, por favor. O sea, solo te pido que estés medio enfocada. Ya no hace falta ni que seas alta definición, ¿sabes? Solo que te medio enfoques. Tampoco te pido tanto, ¿sabes? En realidad. Yo sí me lo imagino, Virtu. Y no es bonito. Bueno, pues hasta que esto decida enfocar, ¿vale? Vamos a poner las imágenes, porque eso no va a salir desenfocado. Así que yo esté desenfocada, en realidad, da un poco lo mismo. Tachán, tachán. Te mueves mucho, Lasne. No puedo estar quieta, Kumar. O sea, no voy a decir que tengo hiperactividad porque no lo tengo diagnosticado, pero a ver cómo se explicaría. Es como tener al lado una persona que le hayan metido una guindilla en el culo, que no sabe estar quieta. Pues esa soy yo. Y a eso añádele el café, pues ya apaga y vámonos. Hola, Martita. Gracias, Hailey. Raúl, no me seas puñetero. Vale, a ver. Se montó la de Dios, ¿vale? Se montó la de Dios en Viva la Vida porque llevaron a Ivonne Reyes y durante el programa, tachán, tachán, llamó por teléfono Pepe Navarro y Pepe Navarro soltó lo más grande, ¿vale? Si no la habéis visto, te digo porque es que lo resume, o sea, hace una cronología muy acertada y mete datos que hacen entender mejor todo el contexto. El vídeo, creo que lo ha subido Javi esta mañana. Pone todo el contexto, ¿vale? O sea, yo lo voy a tratar porque luego quiero añadir un par de cosas y dos cosas nuevas que he ido viendo después, a posteriori, pero todo lo que es el contexto, si podéis, id a ver el vídeo de Javi, lo colga en el principal, en el de Javi Oliveira, id a verlo porque explica muy bien el contexto de todo, ¿vale? Y os voy a hacer un pequeño resumen. Telecinco, la fábrica de la tele, feminismo selectivo, nada nuevo que contar en el horizonte. Tuvieron el descaro de llevar a Pepe Navarro a un deluxe. En ese deluxe, recordemos que esta persona está condenada por agresión a una expareja, ¿vale? O sea, hay una sentencia al respecto. No, no es una especulación o que alguien vaya contando, no, 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 hay una sentencia, ¿vale? Entonces, recordemos que a Andrew David se le echó por el docu-fake sin haber ninguna sentencia al respecto. De hecho, es que ni siquiera ha habido juicio porque después de estar, creo que fueron como 3 años investigándole, decidieron que no había causa como para ir a juicio. O sea, es que ni siquiera había juicio porque consideraron que no había indicios suficientes. Vale, correcto. Continuamos. No les importó, a pesar de haber despedido a esta persona, llevar a una persona que sí tiene una sentencia de agresión. Y durante aquel programa hicimos un directo al respecto. Paloma García Pelayo, que no me cae, pero en aquel caso estuvo acertada, al menos dentro de la línea temporal, es la única que está siendo un poco coherente. Y defiende lo mismo en una situación que en la otra, a pesar de que no esté de acuerdo. El caso es que Paloma García Pelayo le sacó el tema de la sentencia por la agresión y se montó la de Dios. Pero se montó la de Dios ya no solamente por parte de Pepe Navarro, se montó la de Dios incluso por parte del programa, que le afearon la conducta, le hicieron sentir como lo peor, Jorge Javier le dijo que no quería volver a trabajar con ella en una temporada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue muy vergonzoso, vergonzosísimo, ¿vale? Vale. Después de eso, hace relativamente poco, creo que fueron un par de semanas, o una semana, o 2 semanas, fue Vanessa Martín al Deluxe, a... Uy. No sé qué estáis diciendo en el chat, pero me estáis volviendo loca. Fue Vanessa Martín al Deluxe, que es la víctima de esta agresión que está condenada.
a dar su testimonio, ¿vale? Dio su testimonio y tal. Vale, bueno, pues esta semana en Viva la Vida fue Ivonne Reyes, que recordemos que también tiene pleitos pendientes. Ahí, vale, esto se actualiza solo esto, ¿qué te pasa? Recordemos que tiene pleitos pendientes con Pepe Navarro por el tema de la paternidad de su hijo, que yo luego daré mi opinión al respecto, pero la verdad que es algo que no termino de entender tampoco. Y Pepe Navarro llamó por teléfono, ¿vale? Entonces vamos a escuchar. Hay partes que no se escuchan muy bien o yo no las escucho muy bien. Entonces, como en el artículo más o menos han hecho la transcripción de lo que dice, pues lo voy a leer para que quede claro, ¿vale? Vale, la dirección de Viva la Vida ha cortado en directo la llamada que realizó este domingo Pepe Navarro para reprocharle a Ivonne Reyes las palabras que le estaba dedicando una vez más y para criticar que Telecinco le dé la posibilidad de ir a sus programas. Aquí ya empiezan las palabras de Pepe Navarro, ¿vale? Es auténticamente deleznable cómo estáis haciéndole el coro a esta señora que sabéis que ha mentido. Hay unos detectives que ella contrató para quitarme el ADN y ese ADN demuestra que su hijo no es mi hijo. Esto creo que ya lo hablaron en el programa, en el deluxe en el que lo estuvo. Va a tener que hablar ante un juez para contarle eso. Es muy grave lo que está pasando, no es una broma. Vosotros os lo tomáis a broma y no es una broma, expresó. Vale. Emma García, que es la presentadora de Viva la Vida, que le había dejado hablar hasta entonces, le interrumpió para reprocharle la afirmación. Aquí no estamos tomando nada como una broma, ¿eh? Ni hacemos el coro a nadie, simplemente escuchamos, te escuchamos a ti, contestó. Y Pepe Navarro le respondió, dejad hablar a esa señora con la documentación que tenéis, no es posible. Bueno, a ver, libertad de expresión. ¿No? El presentador fue más allá y abordó la problemática en la que está inmersa la cadena acusada de haber colaborado en que Gustavo González revelara información personal que le había filtrado un policía. O sea, aquí es cuando viene la bomba. O sea, hasta este momento le dejan hablar, pueden estar más o menos de acuerdo, o sea, les puede estar cayendo el chiringuito, pero más o menos le está dejando hablar hasta que de repente suelta la bomba. Telecinco llegó a un acuerdo con todas esas personas que la fábrica de la tele ha ido investigando, que son casi 200, y con esta señora ha llegado a un acuerdo para que hable lo que le salga de las pelotas con tal de que no les denuncie. ¡Bum! ¡Bum! ¿Sabes? Era, o sea, yo cuando empecé a ver esto, yo sabía que llegado a este punto, digo, muchos están tardando en cortarle la llamada. Muchos están tardando. O sea, el que dejó entrar la llamada, el que dijeron, porque me imagino que todo eso va por, él llama al teléfono de aludidos y ya avisarán al director, oye, mira, que es que está Pepe Navarro al teléfono, ¿sabes? ¿En qué momento el director... yo creo que todavía se está pegando cabezazos contra la pared diciendo ¿para qué dejé entrar esa llamada? Bueno, continúa. Edma García enseguida intentó evitar que continuara hablando de ello. No sé de qué estás hablando, Pepe. A ver, yo entiendo a Edma, la entiendo, pero no te puedes hacer la tonta de esa manera como que no supieses de qué está hablando. O sea, puedes intentar negar ciertas cosas para salvaguardar el culo, por decirlo mal y pronto. Pero no digas que no sabes de qué está hablando porque es algo que todo el mundo le está comentando. O sea... Tengo el vídeo y se escucha gritar al director. Sí, 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 sí. Fue un espectáculo, Kumar. O sea, de hecho es que lo nombran aquí, ¿eh? No sé de qué estás hablando, Pepe. No sé si has llamado para echar la bronca y poner en evidencia a todo Telecinco o para qué, sinceramente. Contesta él. Yo estoy hablando de las realidades. Me da igual Telecinco, Paolo Basile y Manolito Villanueva. Emma, ya está bien de tomar el pelo, contestó. Fue entonces cuando se escuchó gritar al director de Viva la Vida, Raúl Prieto, que se terminara la conversación con Pepe Navarro. ¿Queréis cortar la llamada? Yo en realidad lo que escucho no es queréis cortar la llamada.
Yo en realidad lo que escucho es ¡corta la llamada! Igual yo he escuchado mal, ¿eh? Pero a mí me ha parecido escuchar ¡corta la llamada! O sea, queréis cortar la llamada, suena muy bonito. O sea, muy bonito, muy adornado. Cierto, pobre Emma, si una princesa no sabía los chanchullos de Simarute, vas a ver la Emma lo que pasa en la fábrica. Amén. Estoy muy de acuerdo, Pitufa. Entró para joderles a todos, pero bien que se sentó sabiéndolo todo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hola, Mía. ¿No te habías enterado, Vicky? Joder, pues ha sido un bombazo. Esto ha sido un bombazo. O sea... Bueno, Emma García justificó el programa ante las acusaciones del presentador sin abordar la problemática judicial en la que está involucrada la cadena. Aquí todo el mundo tiene derecho a hablar. Mentira, mentira. Durante un año hemos visto que a todo aquel que osase mínimamente llevar la contraria al docufake se iba a tomar por saco. Mentira. Justificó el programa ante las acusaciones de tal. Aquí todo el mundo tiene derecho a hablar y nosotros tenemos derecho a escuchar. Sí, claro, pero... Sinceramente no he entendido qué ha pasado y por qué ha entrado de esa manera. Y por qué arremete contra un sitio en el que también él también ha estado hablando. En ese último trozo sí tiene razón. Me mosquea este tipo de cosas mucho. En ese último trozo sí tiene razón, que es lo mismo que estaba diciendo Pitufa. Él también se ha sentado a hablar sabiendo ya... ¿Vale? Que había una investigación, porque la investigación no empezó antes de ayer. Y estoy segurísima de que Pepe Navarro estaba al tanto de esa investigación. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Totalmente. Claro, él tiene derecho a hablar y a escuchar y nosotros a no verlos. Correcto. Nunca me entero de qué habláis. Pues ahora mismo estoy hablando de que Pepe Navarro entró por teléfono en Viva la Vida a destapar que la intervención que estaba teniendo Ivonne Reyes contando su versión se estaba dando porque Ivonne Reyes era una de las investigadas en la trama de la Operación Luna y para que no se persone como acusación en la causa, la han comprado y le están dejando decir en los programas de televisión lo que quiera respecto a Pepe Navarro. Esa es la versión de Pepe Navarro, cuidado. Yo no digo ni que sí ni que no porque no tengo ni idea. Corta la llamada, sí, corta la llamada. Es que no sé si lo dice, a ver, espera, en el clip este que pone, a ver si lo dice aquí. Bueno, hay anuncios, nos vamos a comer los anuncios. Que elimina hasta un 100% más de placa bacteriana que el cepillo manual. Rocío, bonita mía. Ya sabes, da un paso adelante y evoluciona al eléctrico con Oral. Y recuerda, cambia tu cabezal cada 3 meses para mantener una limpieza eficaz. Ahora consigue hasta un 50% gratis al comprar el cepillo eléctrico y un pack de recambios. Ah, pero no ponen el clip. No ponen el clip. No, o sea, te cuenta lo mismo que te está contando en el artículo, pero con fotitos de fondo, no está puesto el clip. En el vídeo que os he dicho de Javi, donde pone todo el contexto, ahí sí está puesto. Está puesto, porque claro, cuidado, que otra cosa que me ha llamado mucho la atención... En la página web de Telecinco está puesto, ¿vale?, la llamada de Pepe Navarro, pero está puesta en hasta la mitad. Quiero decir, cuando ha faltado el respeto tanto a Ivonne Reyes como a Vanessa Martín, eso está puesto, que bravo por Telecinco, adalides del feminismo. Vamos a dejar que el agresor condenado insulte a la víctima, genial, es que sois unos cracks. Bueno, a ver, ¿qué se puede esperar después de ver el tuit asqueroso que pusisteis en,
durante la entrevista de Vanessa. Otra joyita también, porque como no sois para nada machistas, absolutamente nada. Te lo podría pasar. A ver, podemos poner el vídeo de Javi si queréis. En la página de Telecinco está puesto el rato en el que llama la... llama la atención. O sea, quiero decir, falta el respeto a estas dos personas, ¿vale? Pero justo cuando va a empezar a exponer lo de... No, es que estáis llamando a esta persona porque es una de las personas que estaba siendo investigada y tal, ahí lo cortan. Esa parte no sale en Telecinco. O sea, ese clip lo han quitado. Ponme un strike, Oliveira. Rapidito, en formato noticia. A ver si lo encuentro dónde era. Igual que a Carlota Corredera, de repente los lunes dormía mejor y de repente no le daba miedo hablar con una persona que había tenido un episodio así. Y al final, en uno de estos manotazos de ahogado que están teniendo para recuperar audiencia o para por lo menos intentarlo, decidieron invitar a Vanessa Martín a la peli. A ver, por parte. María Encarnación, no sé si lo estás diciendo a buenas o a malas, pero si has venido a molestar, no te voy a dar gusto. Te Álvarez, si a mí que se hagan críticas desde el respeto no me parecen mal en absoluto. Si yo lo que he criticado en todo momento son las faltas de respeto y los insultos. No hace falta estar de acuerdo con todo lo que decimos, ni muchísimo menos. Lo raro sería que estuviésemos de acuerdo en todo. Persona víctima de Pepe Navarro y tragarse sus palabras. Pero no únicamente es que se tragaran sus palabras. No. Aquí. ¿Tardes? Hola, buenas tardes. ¿Escucháis? ¿Lo escucháis bien? Voy a poner en chiquitito. ¿Se escucha eco? Vale, esperan, pues me silencio el micro mientras os pongo el vídeo, ¿vale? Ah, bueno, ahora escucho, claro, con todo este lío. Pepe, me acaban de contar que querías entrar sí, y hablar con nosotros. Estoy harto de las mentiras de esta farsante que se llama Iván Reynos. Y de esa farsante que se llama Vanessa Martín. Son dos personas indignas, repugnantes. No hay más. ¿Cómo es posible que esas personas todavía tengan el morro, la cara, de salir a contar lo que cuentan cuando todo el mundo sabemos lo que es la verdad? Bueno. O sea, indignas, farsantes, repugnantes. Y le están dejando hablar, ¿eh? O sea, que es que tampoco es que le estén cortando precisamente. O sea, no faltes el respeto. No, nada, cero. Sí, lo sé. Por eso me he ido al vídeo de Javi, porque Javi tiene los dos. O sea, Javi tiene puesto el que está puesto en Telecinco y el completo. Sí, la cara muy dura, Lucía. O sea, es que es flipante. Espera. Que estoy, es opinión de Javi. Repugnante. Este vídeo que os estoy poniendo, o lo estoy poniendo de la página oficial de Telecinco, donde lo han subido, pero no lo han subido completo, ¿no? Veis que aquí está la página, Viva la Vida, Pepe Navarro está ya en directo contra Ivonne Reyes y Vanessa Martín, ¿vale? Aquí lo tenéis. Vamos a ver dónde cortan el vídeo. Permanentemente. Es mentira todo lo que dicen. No, el que haya una sentencia no quiere decir que eso vaya al cielo. Se demuestra claramente que es mentira todo. Ya está bien de farsa. ¿Cómo veis el vídeo? O sea, ¿cómo que el que haya una sentencia no quiere decir que eso vaya al cielo? Si hay una sentencia, en la sentencia se te está condenando como agresor de esa persona. O sea, ¿qué? ¿Tu versión vale más que una sentencia judicial? Legalmente hablando, no, lo siento. A ver, no voy a decir que absolutamente porque no es cierto.
Y de hecho es que conozco casos cercanos en los que la sentencia no se ajusta del todo a la realidad de lo ocurrido, ¿vale? Pero legalmente hablando tú tienes que respetar la sentencia. De hecho, si tú has apelado y te han seguido, y te han seguido condenando en las apelaciones, coño, ¿qué más quieres, tío? Telecinco tiene un revisor de sentencia, sí, instalado, no te voy a decir en dónde, Emilio. Sí, dijo sobre la sentencia que no estaba basada en hechos reales. Tócate los pies. Es que a eso te voy, Virtu, o sea... Hola, Ruby. Hay un parte médico tremendo. Correcto, correcto, Ambada. Entonces, no entiendo. La actitud y que se le permita, no sé. Y luego, o sea, que tenga el descaro de amenazar con demandar. Es que debería ser a la contra y que te demanden a ti por negar una sentencia judicial, tío. ¿Qué quieres que te diga? Lo han cortado ahí. Lo han cortado en... al cielo. Se demuestra claramente que es mentira todo. Ya está bien de farsa. Ya está bien de farsa. Justo aquí es donde lo cortan, en la página web de Telecinco. Pero vamos a... Vale, o sea, en la página web de Telecinco lo cortan después de este trozo. Y ahora, el trocito que falta es donde suelta la bomba y donde se escucha el corta la llamada, ¿sabes? A ver qué es lo que qué más ha pasado, ¿no? En directo. Bien de farsa. Aquí Telecinco ha llegado a un acuerdo con todas esas personas que la fábrica de la tele ha ido investigando, que son casi 200. Y con esta señora ha llegado a un acuerdo para que hable lo que salga de las pelotas con tal... Es que me estoy perdiendo, es que no sé... ¿Qué te estás perdiendo? Dice. Según Pepe Navarro, en este clip que cortan y no lo han puesto en la página web... Según Pepe Navarro, la fábrica de la tele y Telecinco, para que Ivonne no denuncie, ha llegado a que no les vuelvan a llamar. Entonces, según cuenta Pepe Navarro, a Ivonne Reyes la están llamando porque habían acordado con ella para que ella no denuncie. Y le cortan la llamada. Me estoy perdiendo. Es que no sé de qué estás hablando, Pepe. No sé de qué estás hablando, pero ¿cómo no vas a saber de qué estás hablando, Emma? ¿Pero cómo no vas a saber de qué estás hablando, Emma, si lo sabes perfectísimamente? Aquí no estoy de acuerdo, pero bueno, tengo que romper una lanza a favor de Emma. Lógicamente, es lo que se estaba diciendo antes, lógicamente tú no puedes decir en pleno directo de la cadena donde trabajas ciertas cosas. Entonces entiendo que la única salida que creo que se le ocurrió en ese momento es intentar hacerse la loca, ¿sabes? O sea, al final yo creo que es la actitud que en la que menos perjudicada sales. Lo que pasa que eso, o sea, luego van abanderados de ciertas causas y con cosas así pues se delatan y se ven las verdaderas caras de cada uno. Es lo que hay. No sé si has entrado para echar la bronca y poner en evidencia a Telecinco. No. ¿O para qué, sinceramente? Yo estoy hablando de la realidad. Entiendo perfectamente el enfado que tú puedas tener, Pepe, pero nosotros tenemos derecho a escuchar a todo el mundo, incluido a ti. Youtuber pro hablando con el micro silenciado, para no variar. Que digo que el trozo este, sí, lo sé. O sea, ahora me está llegando lo del audio. Pero a ver, si no lo hubiese... Llevo 1 hora y 4 minutos sin hacerlo, ¿vale? Vamos mejorando. Por favor, no pidáis... O sea, llevaba 3 semanas sin hacer directo. Se me había olvidado lo del micro ya. Pero tenía que hacerlo, aunque sea una vez en el directo. Aunque sea una. Si no, no sería yo. El caso, que lo que estaba diciendo, ella está hablando por encima, o sea, los trozos de la transcripción que os he leído antes, os los he leído porque realmente a él apenas se le escucha, o sea, si prestas mucha atención e intentas evadirte de la voz de Emma, sí consigues escucharlo,
Pero si no, el trozo, por ejemplo, de me da igual Telecinco, Paolo Basile y Manolito Villanueva, esos trozos no se le escuchan porque ella está como tapándole. Lógicamente ella está con un micro y él está entrando por una llamada que entrará por algún altavoz que tengan ahí en el plató o lo que sea. Entonces, ella sabe de sobra lo que está haciendo, porque si tú estás hablando con alguien por teléfono, tú sabes que si tú hablas, estás tapando su voz. Entonces, de alguna manera están intentando como ganar tiempo para cállate. Exactamente, Lucía, un directo de Alasne automuteándose no sería un directo de Alasne, totalmente. Esto es para que luego me vayan diciendo que yo en los space o en donde sea no doy voz a la gente. Pues es que a veces no me doy voz ni a mí misma, gente, es lo que hay. Si me queréis así bien y si no, pues mala suerte en esta vida. No, no, olas no, Mari, que todo lo que... No, que nos adueñamos de la marea, por favor. Exactamente igual. Emma, vamos a ver, ya está bien de tomar el pelo. Ya está bien de tomar el pelo. De dejar a estas señoras hablar. Bueno. Y le... Dos, ya van dos, gente, ya van dos. No voy a poner más vídeos, porque cuando acabo el vídeo se me olvida. Ya van dos. No, que digo, estaba contestando a Leonia, que ha puesto que no le extrañaría que Pepe Navarro, o sea, que le extraña que Pepe Navarro no demande a Ivonne o a Eva Zaldívar. Y yo juraría que hay una demanda, sí que le ha puesto. De hecho, creo que más de una, ¿eh? Juraría que más de una. Totalmente. Paradoja de libertad es ver a las autocensuradas. Amén. Gracias, primo. No toques, ¿para qué tocas? Es que lo que no sé es por qué se escucha doble, porque realmente lo hago bien. O sea, lo estoy compartiendo bien. Entonces no se debería de estar escuchando doble. Pero bueno, igual es porque lo tengo configurado para tema cascos o algo. Tranquila, no hay dos sin tres. Escúchame, que no descarto que antes de terminar el directo me vuelva a mutear. O sea, pero... No digo que vaya a hacerlo, pero no descarto que pase. Te apuesto a que ya cuatro. ¿En serio vais a hacer una apuesta de cuántas veces soy capaz de mutearme a lo largo del directo? Sois un poco cabroncetes, ¿eh? Con todo el cariño, pero sois un poco cabroncetes. A ver, un segundito que me han llegado algún bizun. Gracias, Lizardo. Por fin un día en directo, ya te digo, porque... Bueno, a ver, sí me has visto en directo, pero en canales de compañeros. En el mío creo que nunca. Muchísimas gracias por el bizun. Y alguien me ha mandado un bizun anónimo. Así que, persona anónima, mil gracias por el bizun. Yo digo que de aquí al final del directo se mutea 17 veces más. Mira que soy muy capaz de quitarte el moderador y mandarte un poquito a la vergui. Con cariño y esas cosas, ¿eh? Y a Asgard le podéis mutear cuando queráis. Me gustan tus directos cuando colaboras con otro. Joder, a ver, yo me lo paso bien en las dos partes. Por motivos diferentes, o sea, al final, cuando estoy con un compañero, sobre todo si al final con el compañero hay buen rollo, me lo paso muy bien, porque al final es más como estar de risas con un colega hablando de ciertos temas, ¿no? Pero cuando estoy aquí sola con vosotras también, porque tengo más margen a poder interactuar con vosotros, porque al final, si tú estás con otra persona o con varias personas,
o estás al chat o estás a la conversación. Que de vez en cuando puedes mirar el chat, pero no lo puedes mirar con la misma frecuencia porque si no, no estarías escuchando a la persona con la que estás hablando, ¿sabes? Que hay gente a la que le sienta muy mal. Que cuando hay varias personas estén hablando y no se preste la misma atención al chat, pero es que sería de mala educación estar leyendo el chat constantemente y no estar escuchando lo que tu compañero te está diciendo para poder contestarle, ¿no? Claro, no, no es por difícil, Samuel, es que al final no estarías prestando atención a la conversación en realidad. No cenas. Sí, va a cenar porque se la va a hacer él, ya te lo digo. Bueno, el caso es que, a ver, después de ver el bombazo este, que yo dije, madre mía, sois el colmo de la hipocresía elevado a la enésima potencia, bicheando un poquito, me he encontrado con unas stories de Ivonne Reyes de ese día por la noche. Y me queda un poco como, ¿what? Entonces las vamos a poner. Mira, detener pantalla. Cerramos. Compartir pantalla. Vale. Esto es, entiendo que la misma noche, primo, ¿quieres dejar la tarjeta quieta ya? Dirigirme en una tertulia con invitados y tal es un arte. Hay que estar a mil cosas, completamente cierto. Mil gracias, pero deja la tarjeta ya. Que me hace sentir mal. A ver, que me llega un bisum. Virtu, mil gracias, cariño. Ay. Tío, se me acumulan las notificaciones, te lo juro. Odio cada día más mi teléfono. Bueno, el caso es que, bicheando de lo que había pasado y tal, me he encontrado con esto, que debe ser del mismo, bueno, entiendo que el artículo se escribió al día siguiente, pero esto es del mismo día que pasó lo que acabamos de ver por la noche, ¿vale? Entonces, Ivonne Reyes acude a la policía tras los insultos de Pepe Navarro. Si me pasa algo, ya sabréis por quién empezar. Este es la story, ¿vale? Que puso ella en Instagram. Buenas noches. Me voy a intentar dormir. Bastante intranquila. Siempre he denunciado mis miedos en la policía. Ahora lo hago por aquí. Segundo paso. Como siempre, en la policía de nuevo. O sea, entiendo que fue a la policía, puso la denuncia y después cuando llegó a su casa puso la story, ¿vale? Cualquier cosa que nos pueda pasar tanto a mi hijo como a mí, ya sabréis por quién empezar. Lunes 18 de abril, o sea, puso la fecha y la hora incluso. Buenas noches, gracias por estar pendientes. Wow. A ver, a mí, Estrella, a mí me parece bien que haya denunciado, independientemente de que esté de acuerdo o no, ¿vale? Me parece bien que haya denunciado porque al final considero que es donde hay que hacer las cosas. O sea, si tú crees que una persona ha cometido un delito o te sientes amenazado, realmente es donde tienes que hacerlo, ¿vale? Que es algo que he criticado muchas veces, la gente que hace acusaciones muy fuertes e incluso de delitos en redes sociales y resulta que no había policía a poner una denuncia. O sea, estás acusando a una persona de ser un violinizador o de ser un X, o sea, de delitos, y luego resulta que lo haces en Twitter o lo haces en Instagram o lo haces en donde sea y no lo has puesto donde corresponde hacerlo, que es en la policía, ¿vale? Entonces, a mí me parece que lo ha hecho en el orden correcto, independientemente de que pueda estar de acuerdo o no. Me parece que al final es poner a una persona en el ojo del huracán
y estar insinuando que esa persona incluso podría... O sea, yo lo interpreto así, ¿vale? Yo no sé si ella quería darle esa interpretación, pero yo lo estoy interpretando como que podría estar insinuando que les podría pasar algo físicamente hablando, o sea, que tuviesen un accidente, ¿me entendéis? Yo lo estoy interpretando así al menos. Me parece un poco excesivo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, primo. Primero que denuncie y luego lo haga público. Sí, no, a ver, que de hecho ha sido así, Virtu. O sea, por lo que yo entendí en el artículo, primero ha puesto la denuncia, bueno, a ver, y por lo que ha puesto ella. Primero ha puesto la denuncia y después ha puesto la story una vez que ella estaba en casa. Pero es que, sinceramente, la insinuación que está dejando caer a mí me parece muy fuerte, muy fuerte. En esto no estoy de acuerdo con Ivonne. Primero que denuncie. No, sí ha denunciado Virtu, pero igualmente me parece un poco fuerte la insinuación que está haciendo. O sea, es como... Es como si yo te digo, si tengo un accidente, sospechad de quíntuple. ¿Sabes lo que te digo? Yo hoy escuché que lo estaban viendo los abogados. Claro, es que yo no digo que ya no tenga cosas por las que denunciar, porque él dijo perlitas guapas. Pero, ala, dale más fuerte a la persiana, corre. Yo no sé cómo no te has quedado con la persiana en la mano. O sea, yo no digo que ya no tenga cosas que denunciar, porque al final las acusaciones e insultos que le dijo son denunciables, ¿vale? Pero yo no sé si esta insinuación velada él pueda denunciarla también, ¿eh? ¿Te ha dicho alquimista? Yo es que no estoy de acuerdo, no creo que se atreva Pepe Navarro a tanto. A ver, no voy a entrar a cuestionar porque al final yo no estoy en el pellejo de ella, ni muchísimo menos. Entonces, como no estoy en su pellejo y yo no he vivido su situación, no soy quien para cuestionar. Pero yo no, o sea, vamos a ponernos en el supuesto de que ella realmente se sienta de alguna manera amenazada o realmente tenga miedo. No tengo por qué cuestionarlo, ¿vale? Toma las medidas legales para protegerte que consideres necesarias, pero lanzar una acusación velada tan fuerte, públicamente hablando en una red social, a mí me parece muy fuerte, la verdad. Yo esto no lo puedo compartir. Hola, buenas noches a todos los que estáis entrando. Sí, no, esto... Si lo hubiese hecho de otra manera, Virtu, igual lo podría llegar a entender. Igual lo podría llegar a entender. Pero así, tal y como lo ha planteado, es una insinuación velada demasiado directa. Demasiado directa y sobre un tema demasiado grave. O sea... Hola, Isabel, guapa. Lleva 1000 años con lo mismo. Pero con insinuaciones de este tipo, Ambada. Porque con otros temas ya sé que sí, pero con insinuaciones de este tipo... Es que, de todas maneras, luego he estado viendo un trocito de lo que habló ella en Viva la Vida y comentando que ahora ya están en un punto en el que ni ella ni el hijo se quieren hacer las pruebas para ver si realmente él es el padre o no. Pues si ni tú ni tu hijo ahora mismo queréis haceros las pruebas porque os da lo mismo, no queréis saber nada de esa persona ya. ¿Cuál es la finalidad de seguir yendo a los platos de televisión a hablar del tema? No lo entiendo. O sea, yo entiendo, ¿eh? Vamos a ponernos en el supuesto de que tú verdaderamente
sobre todo cuando el niño era pequeño, porque ahora que el niño ya es mayor, ya en realidad lo tendría que hacer el niño, pero bueno. Pero bueno, cuando el niño era pequeño, tal, vamos a ponernos en el supuesto de que tú estés segura, o sea, incluso dándole la razón, ¿eh? De que tú estés segura de que él es el padre del niño y quieras demostrar que él es el padre, él te está poniendo pegas a nivel legal para poder hacer las pruebas de paternidad, bla, 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 y vayas al plató de televisión a hacer la situación pública. Te lo puedo comprar. Pero a día de hoy, que ya hace años que habéis decidido que ni tú quieres que él se haga la prueba para darle sus apellidos, ni el niño quiere a día de hoy ni que su padre le reconozca, ni tal, dando por supuesto que es el padre, ¿eh? O sea en esa hipótesis, ¿a qué seguís yendo a los platos a hablar de ello, tío? Es que no lo entiendo. Claro, es eso, Virtu. Es que yo en la entrevista, en la del programa de Viva la Vida, el trocito que he visto, lo que decía es eso, que es que ni siquiera el hijo quiere saber nada. Sí, sí, Sofía, por ley es el padre. Yo sí tendría miedo de este señor. Pero es lo que he dicho antes, Mariluz. Yo puedo entender que ella, noto por qué dudar. Yo luego tengo mi opinión personal que me reservo, pero bueno, no tengo por qué dudar. Pero incluso aunque tengas miedo, no es lo mismo tener miedo y tomar medidas legales para protegerte que hacer este tipo de acusaciones. O sea, que no le estás acusando directamente, pero ostras, te falta poner nombre y apellidos. O sea, estás diciendo que si te pasa algo, sospechen de esa persona. Estás insinuando que esa persona te pueda hacer algo contra tu integridad física. Pues que son palabras mayores, cuidado. Gracias por el superchat, Rena. Sí que ya dinero, sí. Ya. Pero es que al final, o sea, cuando ya no quieres reivindicar nada, sigues yendo, es obvio que tu única finalidad es el dinero. Entonces, ¿eso en qué situación te deja? En la de me siento aquí a hablar mal de una persona y lo único que quiero no es que se haga justicia, es dinero. ¿En qué situación te deja eso? Es que, a mi opinión, la deja mal. Ojo, no porque cobre, cuidado, no me malinterpretéis, sino porque entonces tu única finalidad es el dinero, no, no es el hacer justicia, ¿no? Gracias, Jaila. Con un chicle sabe la paternidad. Es que por lo visto, ella debió de contratar a algún detective privado que consiguió algún objeto personal de él o algo que tenía ADN de él. Claro, esto es lo que cuenta él, ¿eh? Se hicieron con esos objetos, se hizo una prueba de paternidad mandada por ella y debió de dar negativo. Y por eso él reivindica, ¿no? Espera, voy a cerrar esta. Que se hubiera hecho la prueba. Ahora hay que hacer lo que él quiere. Yo desde luego no tengo duda de si sabe la señora quién es el padre de su hijo. Lo que pasa que, a ver, te Álvarez, ni tú ni yo estábamos ahí para saber si lo es o no, en realidad. O sea, yo ni puedo decir que lo es, ni te puedo decir que no lo es. Porque ni lo sé, ni tengo pruebas, ni... O sea, hay por ciertos motivos por los que me puedo inclinar a pensar que sí y hay por ciertos motivos por los que me puedo inclinar a decir que no. En realidad, es tan fácil como haberse hecho una prueba la primera vez que se pidió. Si tú estás tan seguro de que no es tuyo, hazte la prueba y hasta luego, Mari Carmen. Yo así lo veo, al menos. Ahora, la situación a día de hoy es que ya hace muchos años
que oficialmente y legalmente se le declaró su hijo, pero luego ha habido dimes y diretes, y realmente de esos dimes y diretes, porque se han dicho muchos, tanto a favor como en contra de uno y del otro, yo ya no sé cuáles son verdad y cuáles son mentiras o cosas a medias que se dicen el uno al otro para intentar llevarse la contraria. ¿Me explico? Seguro que iba Pepe con un abogado de oficio y no le informó si no se hacía la prueba. No, bueno, a ver, o sea, por dinero en abogados no será que no se haya gastado muy seguramente. Pero que a lo que te voy es que al final, durante todos estos años, se han dicho muchas cosas y no os voy a contar nada que no sepáis. O sea, lo llevamos viviendo durante un año. Durante un año se han dicho muchas cosas que tampoco es que fuesen ciertas. Entonces, tampoco nos vamos a creer a pies juntillas. O sea, contrastadlo todo, todo, absolutamente todo. No os creáis solamente una parte. O sea, si decimos que hay que contrastar las cosas, las contrastamos para todos los casos, no solamente cuando nos interesa, ¿vale? Entonces, yo no voy a decir ni que sí ni que no. Yo creo que hay muchas cosas que no se saben, que se llevan muchos años tirando mierda el uno al otro. No sé cuál de las partes es verdad y cuál es mentira. Y si hubiesen querido zanjarlo, en realidad si hubiesen querido zanjarlo hace muchísimos años que podrían haberlo zanjado. Pero ahora tengo la sensación de que no lo quieren zanjar ninguno de los dos. Y al final, como siempre, el que ha salido perdiendo a lo largo de todos estos años ha sido ese chaval. Sea su padre o no. Porque en el caso de que sea su padre, se ha perdido a un padre. Y en el caso de que no lo sea, su madre lleva no sé cuántos años engañándole, ¿me explico? Entonces, en todo caso, el hijo podría dudar y no lo hace. Uf. Es que tampoco sabemos lo que lleva ese chaval escuchando no sé cuántos. ¿Cuántos años tiene ese chaval? ¿20 años? Hola, Alexia. Ana, que no te había visto, reina. Pero Pepe sabía que en el momento que te niegas te adjudican el hijo. Sí, sí, es lo que decía, no sé quién ha puesto el comentario un poquito más arriba, lo del abogado de oficio, que le ha puesto así en plan cachondeo, pero obviamente Pepe ha tenido a los mejores abogados. O sea, el abogado muy probablemente, bueno, muy probablemente no, seguro, que en su momento le diría, mira, que si no te haces la prueba, automáticamente ella va a presentar pruebas de que habéis estado juntos en esas fechas, y si no te quieres hacer la prueba, automáticamente vamos a fallar a su favor y el hijo es tuyo. Entonces, ¿por qué se tomó esa estrategia? No lo entiendo. Por eso, el juez le dio la razón a Iván Reyes porque Pepe Navarro nunca se quiso hacer la prueba de paternidad. Si es que lo tenía tan claro, ¿por qué no se la hizo? Buena pregunta. Buena pregunta, Paula. O sea, yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos en algún momento. Porque llevan con esta historia, ¿cuánto? ¿18 años? ¿20 años? ¿Cuántos años llevan con esto? O sea, no es de antes de ayer tampoco, ¿eh? La abogada que tenía anteriormente, Ivón, la dejó porque no veía las cosas claras. Ese es uno de los rumores que he escuchado. Es que es lo que decía antes, Rosa. Yo he escuchado rumores en las dos direcciones. O sea, cosas que dejaban bien y mal respecto a este tema. No estoy hablando respecto a otros temas y otras actitudes que ha tenido Pepe Navarro. Que a mí personalmente ni me gustan, ni comparto, ni compartiré jamás. Pero respecto a este tema, yo he escuchado argumentos a favor y en contra de él y argumentos a favor y en contra de Ivón Reyes. Entonces, tampoco sé que me puedo creer que no, que, o sea, sería especular por especular. Y creo que llevamos muchísimos años especulando por especular.
Sí, pero lo de que sea, sí, lo de que pueda ser mejor o peor jefe ya es otro capítulo, Marisol. O sea, al final ya eso es a nivel profesional y, bueno, veintitantos. Ah, fíjate, más todavía de los que pensaba. Me retiro que tengo una intervención. Chat, cuidado de mi prima que me cago en la marsala, ¿eh? Luego me paso por ahí un ratito, primo. Un besito. ¿Hola? ¿Hola? O sea, estoy hablando de Pepe Navarro y Ivonne Reyes y tú vienes y sueltas esto con tu... ¿Porque sí? ¿Porque te aburrías? ¿Porque yo no he nombrado a esta persona para nada? ¿Te has quedado a gusto, Reina? ¿Te has quedado a gusto? Pues venga, ya te puedes ir cuando quieras. Hasta luego, Mari Carmen. De verdad. Y que luego me digáis... Que luego me digáis que no hay gente que está malita. Hay gente muy malita. En fin. Corramos un tupido velo. Es que sois agotadoras, tío. Sois agotadoras. No, no te preocupes, Rosa, ya la he bloqueado. Sois agotadoras. Esa es la que me controla a quién sigo y a quién no. Pero lo que yo hago es acoso. Cuidado. En fin. Vale, bueno, el caso. Y con esto ya termino este tema, que al final, tío, es que me enrollo como las persianas. No sé cómo lo hago. Esto es cortito, ¿vale? Pero he visto que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid... aquí. Pedro Ruiz, que últimamente está bastante sembradito poniendo tuit en contra de Telecinco y de la fábrica La Tele, últimamente está muy sembrado, las cosas como son. No es una persona con la que concuerde especialmente en muchas cosas, pero últimamente tengo que reconocer que está bastante sembrado y le está dando mucha caña a Telecinco y a la fábrica La Tele. Entonces, aprovechando la polémica que había pasado con Pepe Navarro, ha puesto un par de tuits, ¿vale? Espérate que no sé en qué orden. Vale, primero este. Pepe Navarro asimiló que no hay solución para acabar con la inmundicia, salvo hablar honda y exclusivamente de sus patrocinadores. Llamó a Viva la Vida y pidió que dedicaran investigación para hablar de capos de la cadena y productores. Le cortaron. Libertad pura. Totalmente de acuerdo, no te puedo decir otra cosa. O sea, independientemente de que yo no esté de acuerdo con Pepe Navarro en prácticamente nada. Pero te cortaron... O sea, lo malo no es que le cortaran... bueno, os leo este y os doy mi opinión en conjunto. Sugerencia a los que piden declaraciones en las alfombras rojas. Decid, quiero saber la vida, ética, deudas, violencias, hijos secretos, antecedentes penales y gatillazos de los jefes de este estercolero. Veréis que no se emite. Libertad pura. A ver, yo creo que... Opinión personal, ¿vale? O sea, no es verdad absoluta, es opinión personal. Sí ha habido censura, ¿vale? Sí considero que ha habido censura. Y lo malo es que no le han cortado la llamada por los motivos correctos. Ese es, yo creo que el gran problema que veo. O sea, porque él ha entrado despotricando y faltando el respeto, ¿vale? Porque tú puedes entrar y estar enfadado y llamar la atención y decir, pues mira, no estoy de acuerdo con lo que están diciendo estas personas, bla, 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 y puedes dar tus argumentos con educación. En el momento en el que tú entras en un sitio y lo primero que dices es farsantes, indignas, repugnantes, ¿vale? En ese momento le tendrían que haber cortado. O sea, le tendrían que haber cortado en ese momento por faltar el respeto, por la falta de educación. El problema es que eso se lo dejan decir y le cortan después porque les va a meter a ellos en un problema. O sea, no les cortan por los motivos adecuados. Esa es la historia, ¿vale? Hola, Ale. O eso es lo que yo veo mal. O sea, veo mal la censura en ese momento. Venga, Emilio, haz de farmacéutico, anda. Reparte.
Pasa de ellas, Virtus, si es que no merece la pena. O sea, con esa gente la única opción que te queda es reírte. Es que, ¿qué vas a hacer? No sé cómo lo veis, gente. O sea, ¿veis bien que le hayan cortado la llamada? ¿Veis bien que se le haya cortado, pero se le tendría que haber cortado por el otro motivo? ¿No se le tendría que haber cortado en ningún momento? ¿Cómo lo veis? Sí, no, Teresa. No es que se llamen feministas, es que os recuerdo que les dieron un premio. Que es peor todavía. O sea, les dieron un premio y llevan un año intentando darnos a todos lecciones de feminismo. O sea, aquí nuestra amiga Carlota Corredera, buena suerte, ahí donde estés de vacaciones, os recuerdo que soltaba unos speech que eran dignos de analizar, porque es que eran dignos de analizar, dándonos a todos clases de educación, de feminismo, de moral, de ella, ¿vale? Y luego hacen estas cosas. Si le han dado un plato, ¿por qué ahora le cortan la llamada? Buena pregunta, Ruby, buena pregunta. Es que eres una abeja negra, Virtu. Es lo que hay. Nada más empezar a insultar, tendrían que haber cortado. Estoy de acuerdo. O sea, si hubiesen cortado la llamada ahí, yo lo hubiese entendido. O sea, al final tú no puedes entrar y según entras decir, es que son unas indignas, repugnantes y no sé qué más. Impresentables y no sé qué más. Me voy a dormir, mañana es día de escuela y me he tomado la Juanola. Descansa, Pati. Un besito, guapa. No se le tenía que haber cortado. Pero al principio tampoco, Pitu. O sea, cuando entra insultando, tampoco ahí lo hubieses cortado por falta de educación. O mínimo, igual no cortar la llamada, pero sí llamarle la atención y decirle, o sea, se te ha dado paso a la llamada, te vamos a dejar dar tu opinión, pero o moderas tu lenguaje y las faltas de respeto que estás teniendo, o te vas. Es verdad, Ana, no me acordaba de lo de la docuserie, es verdad, porque cuando él estuvo en el Deluxe y se montó el pifostio con Paloma García Pelay y demás, al día siguiente entró por teléfono en Sálvame con nuestra querida amiga Carlotiña, esta que tenía miedo de que Antonio David aquel lunes fuese a trabajar porque le tocaba presentar a ella, esa misma. Entró por teléfono, estuvo como 20 minutos o por ahí charlando, como muy bien, ¿vale? O sea, con una persona que sí que tiene una sentencia por agresión, no me importa hablar por teléfono, qué guay eres, Carlota. Y ahí se habló de lo de la docuserie, si no me falla la memoria, ¿no? A ver, ¿se le ha cortado casi en el momento justo? No, se le ha cortado en el momento que a ellos les ha interesado cortar. Bueno, a ver, han andado un poco lentos porque tendrían que haberla cortado 40 segundos antes, en realidad, ¿vale? O sea, yo creo que no esperaban que fuese a decir semejante burrada. Pero sí se habló de lo de la docuserie. Lo que no sé, ¿se dijo de qué iba a ser la docuserie? O sea, la docuserie iba a basarse en explicar el conflicto que él había tenido con Ivonne Reyes únicamente, o el conflicto que él había tenido con toda la gente con la que se ha ido peleando en esta vida. Necesito que me digas un color que te gusta antes de irme. El azul, es que no sé cómo explicarte. El azul como de vaquero, ¿sabes? Como azul oscuro. Ese. Sí, dijo que estaban negociando con él en la llamada con Carlota. Sí, eso sí que lo recuerdo.
Lo que no sé es de qué se hubiese hablado en esa docuserie. O sea, no sé si se hubiesen centrado en el tema de Ivonne Reyes solamente, o si se hubiesen metido también en otras polémicas varias que ha tenido, pues por ejemplo, la de Vanessa Martín. Quiero recordar que tuvo movida también con Malena Gracia, ¿puedo ser? Que tuvo movida con Malena Gracia. De hecho, creo que perdió el juicio con Malena Gracia y tardó muchísimo en pagarle las costas, creo, ¿eh? Azul Petróleo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que es que para esas cosas soy muy básica, alquimista. O sea, a mí los colores caen en el arco iris. Yo, o sea, los diferentes nombres, a los 1500 colores, me pierdo. Hablando de docuseries, ¿creéis que el fichaje estrella de Supervivientes pueda ser Rocío? Bueno, me caigo de culo ya, Ana. ¿Pueda ser Rocío Carrasco y por eso refrescan lo de Ocufarsa antes del jueves? Me caigo de culo, como sea ella. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. O sea, estamos... Mira, no, es que no puede ser. O sea, es una persona que no está bien, que es muy obvio que no está bien, ¿vale? Que necesita sus tratamientos y sus historias y resulta que no estás preparada para hablar con tus hijos y estás preparada para meterte en una isla a hacer de superviviente. No me jodas. Me muero, te lo juro, ¿eh? Te lo juro que me muero. A ver, yo no lo creo. Pero, vamos, sería la leche. Esos no van, es muy sacrificado, imposible. Correcto. Sí, no, a ver. O sea, y aparte de que por la forma de ser que tiene y tal, dudo mucho que... Es que no me encaja en el perfil en realidad, ¿sabes? Pero a lo mejor le pasa como a Ana María Aldón, que se le quita todo de golpe. Pero es que tampoco veo que sea en el mismo perfil. O sea, Ana María Aldón quitando... Sí, que se le quita todo de golpe. A ver, pero esa persona, antes de ser un personaje público y de casarse con quien se casó y bla, 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 es una persona que nos puede caer mejor o peor, pero una persona que tenía su trabajo como cualquiera de nosotros y tenía que ir a trabajar y tenía una vida normal de un trabajador con un sueldo medio, etcétera, etcétera. Rocío Carrasco, ¿no? Rocío Carrasco ha tenido una vida entre algodoncitos desde que nació, por Dios. O sea, no. Mil gracias, Juan Antonio. Un besito. ¿Eres rubia o morena? Pues morena, no lo estás viendo. Dices que hay algunas preguntas que no las entiendo. Vale. Quiero hacer dos apuntes más, ¿vale? Tema de Marta Riesco. O sea, me quedan dos temas por tocar. Uno es Marta Riesco y... centrándome en lo último, ¿vale? Porque como me extienda, podemos estar aquí hasta pasamañana. Y otro es de hace días ya, pero es que si no lo comento, reviento, ¿vale? Es del enfrentamiento y el circo posterior que montaron en Sálvame. Carmen Borrego, que haciendo honor a su apellido, por cierto, dijo que había tenido un altercado, una tensión brutal en los pasillos de Mediaset, o sea, de Telecinco, con Rocío Flores. Y luego cuando te lo cuenta cómo ha sido, es como... Dios, vete a casa, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te pagan por estar aquí? Pero bueno. Sí, soy rubia. Pero además de las rubias... Perdón a todas las rubias del mundo. ¿Vale? Ante esto que voy a decir, perdón a todas las rubias del mundo. Simplemente lo digo por el meme, ¿vale? Soy muy rubia y muy tonta. Perdona a todas las rubias del mundo. Pero es una frase que siempre se ha dicho que es completamente mentira y absurda. Pero...
Rubia albina, totalmente. No, Pepe. Alquimista, me ibas a hacer decir una burrada. Te iba a decir dónde era pelirroja, ¿sabes? Que a veces se me olvida que estoy en un directo con gente viéndome. Y se me calienta el pico, ¿vale? Vale, bueno, a ver. Tema Marta Riesco. Me guardé esto el otro día. Voy a hacer un paso sin querer profundizar demasiado. Pero no me gustó lo que vi, ¿vale? Os lo pongo. Totalmente, Marinieve. vale, a ver. Vi esto el otro día. Según Paloma Barrientos, Marta Riesco ha tocado fondo, está mal, está con depresión. Me parece... No voy a calificar lo mismo que os he dicho antes de Ivonne Reyes. No puedo entrar a calificar cómo realmente se siente ella, porque ni soy ella, ni estoy en su situación, ni estoy dentro de su cabeza, ni sé cómo se siente, ¿vale? Pero en los últimos años, en los medios de comunicación, sí que he visto frivolizar muy alegremente. Y a cualquier día, o sea, a cualquier tontería, perdón, le llaman depresión, le llaman ataque de ansiedad, ataque de pánico. No digo que en todos los casos sea mentira, ni mucho menos, ni siquiera sé si en este caso es mentira o no. Pero que frivolicéis. Y al tener un mal día, o sea, yo qué sé, o una semana, lo mismo me da. O sea, tú cuando rompes con una pareja, estás triste, lógicamente. Vamos a suponer que es una pareja, que fuese una pareja normal, que no es el caso, pero bueno. Tú, si rompes con tu pareja, durante una temporada estás triste, estás más de bajón, tienes momentos de flaqueza en los que tienes una llorera, etcétera, etcétera. Es bastante normal que estés mal, ¿no?, durante una temporada. ¿Habrá casos en los que eso pueda derivar en una depresión? No te digo yo que no. Pero que a todos los casos se le llame depresión porque tengas unos días en los que estés triste, me parece frivolizar una barbaridad con lo que es una depresión, ¿vale? Cuando es algo que sufre muchísima gente en este país, se pasa muy mal, horriblemente mal, horriblemente mal, y que frivolicéis de esa manera y que a todo le llaméis depresión. Y encima es que son, me hace mucha gracia porque son depresiones que a la semana se les pasa y aquí no ha pasado nada. Hostia, no. No, tío, no. O sea, y más cuando de una temporada para esta parte se está intentando hacer hincapié en el tema de que hay que dedicar más recursos al tema de la salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, no. No, es que frivolizáis una barbaridad con este tipo de cosas y me da una rabia horrible. Exactamente, alquimista, exactamente. Jugar con la salud mental cuando pierden la vida 11 personas al día me parece muy fuerte, totalmente. Gracias, Lizardo. Otra cosa es que pueda tener ansiedad. A ver, sí, a ver, que yo no te digo que no tenga ansiedad o en un momento, pues eso, una crisis de angustia. O es que hay muchas formas de, o sea, hay muchas situaciones. Es que la línea es muy fina. O sea, es muy fina en el sentido de que al final cada persona somos un mundo. Y lo que tú lo puedes encajar de una manera, yo lo puedo encajar de otra, por cómo eres tú, por cómo soy yo, por la situación... Mil, es que hay 800.000 factores que pueden afectar para bien, para mal, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la depresión es algo más cronificado en el tiempo, ¿vale? Como para que tan alegremente diga, no, mira, es que fíjate qué semana tan mal ha tenido porque ha roto con Antonio Dariz en público, tiene depresión y a la semana siguiente... ha ido dos veces a la clínica y ya está bien. Ya está bien y ya vuelve a su trabajo y ya todo bien. Ya me encuentro perfectamente. Hostia, hostia.
¿Qué has dicho, Visa? Perdona, cariño, pero eres rubio oscuro, que para eso he estudiado colorimetría. Pues soy rubio oscuro. Si lo dice Visa, soy rubio oscuro. Tengo que decir que lo tengo teñido de moreno. Pero sí, soy rubio oscuro castaño claro. O sea, mi color real es rubio oscuro castaño claro. Lleva razón Visa. Pero lo tengo más teñido, o sea, lo tengo teñido de más oscuro que el mío. La depresión, por desgracia, no se cura en 5 días. Ojalá fuera así, tal cual, Isbeal. Por eso me molesta que se hagan... bueno, aparte que Paloma Barrientos, que yo sepa, es periodista, ¿vale? No psicóloga, ni psiquiatra, ni es quien para diagnosticar nada. Pero bueno, que tan alegremente diga, está con depresión, con la cantidad de gente que hay hoy en día en este país que tiene depresión, pues me parece frivolizarlo y quitarle importancia a una problemática real muy jodida. Muy jodida. Porque al final tú, si te rompes una pierna, vas al médico, te cura la pierna y ya está. Pero a este tipo de cosas no se les presta la misma atención, ni se tiene la misma empatía con la gente, ni nada de nada de nada. Es periodista de las malas, correcto. Me he querido mantener con lo de periodistas secas por esto de no ser mala, pero sí, estoy de acuerdo. Es que ahora cualquier cosa le llaman depresión. Totalmente de acuerdo, Ambada. Totalmente de acuerdo. Y a mí personalmente me molesta. Esto ya es cuestión de opinión personal, pero a mí personalmente me molesta. Entonces, no tengo las imágenes, ¿vale? Pero, por lo visto, Marta ha reaparecido en redes sociales, en Instagram en concreto, y bueno, con su filtro habitual de Instagram, ha desmentido lo de supervivientes, ha dicho que estaba en su casa y poco más. Yo soy menos prudente que tú. No, pues si no es por prudencia. Mira, Miguel, porque he leído tu comentario de justo antes, porque ya iba a banearte. O sea, he sacado de contexto totalmente el último comentario que has puesto y ya te iba a banear, que lo sepas. No sé qué esperas a poner en contacto a Rocío y Miguel. Les estorbamos, creo. ¿Rocío? ¿En serio? Qué picaruela, ¿eh? Qué picaruela nos ha salido. Yo no quiero saber nada. Voy a hacer que miro para otro lado. Vale, os quiero poner estos dos clips porque me parecen realmente... Es muy probable que... Bueno, lo iré cortando, ¿vale? Es muy probable... Es muy probable que me desmoneticen el directo en cuanto ponga esto, pero no importa. Es que considero que tengo que analizarlos. Ay, quema, que te quema. Que es de broma, Rocío, hombre. Vale, compartir. Voy a intentar que no escuchéis doble y así poder hablar a la vez que el vídeo, básicamente para que no me lo tire. Aunque lo vaya parando. Decidme si escucháis, ¿vale? Llorar bien es muy de Honduras. Bueno, a ver, a ver. Vale, ¿lo escucháis? Es un caracol, Lizardo. La insignia es un caracol. Tiene una larga historia. Algún día os la explicaré. Pero bueno, el caracol viene desde los... Hola, Carmen. Viene desde los inicios, o sea, cuando yo no tenía todavía canal de YouTube y hacía los directos en YouNow, era la insignia del canal.
ahí en You Know, y bueno, pues en plan homenaje a aquella época, porque fue donde yo empecé a hacer directos antes de YouTube, os estoy hablando de hace dos años, creo. 2 años o 3, no me acuerdo ya. Pues eso, me quise traer la insignia de allí para aquí. Hola, Nieves. No, a ver, ni Miguel ni Rocío, no os enfadéis, que os lo estaban diciendo de bromas. Que era una broma en el chat, no os enfadéis, por Dios. Tomaos la vida con un poquito más de humor. Venga, pues os pongo... Bueno, a ver, lo primero de todo quiero hacer mención a... ¿Por qué María Patiño ha cogido el macramé de casa de su abuela y se lo ha puesto a modo de delantal? Solo pido que, aparte de escuchar lo que pasa en el vídeo, os centréis en la vestimenta de la muchacha y os preguntéis por qué. Como me he preguntado yo durante todo el vídeo, ¿vale? Venga, es muy bueno. Es un macramé cogido de casa de su abuela que se ha puesto a modo de delantal y por detrás está atado un poco de aquella manera. A ver cómo te explico. Pero bueno, como ha dicho ella, es muy de Honduras, ¿no? A ver, 2 segundines antes de ponerme a ello, que me han llegado bizums. Ahí, que no puedo entrar. A ver, pero si no es por horror, o sea, es porque, sinceramente, creo que no es ropa. O sea, lo está haciendo pasar por ropa y creo que no es ropa. Hola, Maripaz, por cierto, que no te había visto. Gracias, Isbel. Soy Isbel por si te desmonetizan. Ya está desmonetizada. Pero no pasa nada, estoy acostumbrada. Mariluz, mil gracias por el bizum también. Estoy acostumbrada. La gran mayoría de los directos están desmonetizados. Luego pido la apelación y me lo monetizan al de unos días. Pero cuando ya no lo ve nadie, porque al final un directo lo ves en el momento del directo o en los 2 o 3 días después. Si es un vídeo, sí, un vídeo se puede ver más adelante en el tiempo. Pero un directo normalmente es muy raro que una persona lo vea 2 o 3 días después de que haya sido el directo, ¿sabes? Y ahí más o menos es cuando me lo vuelven a monetizar, o sea que bien, todo bien, todo bien. Estoy acostumbrada. Afortunadamente tengo mi trabajo y no vivo de esto, porque si no me moriría de hambre, literalmente. Más de dos años de que de hacer directos. Pero es que, o sea, piensa que al principio yo no hacía los directos. Yo me subía a colaborar en directos de otras personas, pero no los hacía yo. O sea, los directos yo como tal los empecé a hacer cuando estábamos en pandemia, yo creo. O sea, cuando estábamos justo en el encierro, yo creo que ahí fue cuando empecé a hacer mis directos propios. Sí. Oh. Hablando claro, le pasa lo mismo, lo sé. Lo hemos comentado alguna vez. Es lo que hay cuando hablas de cosas que no gustan. Contamos con ello. Menos mal que los vicios no te los quitan. No, eso, bueno, porque no pueden. No les des ideas, Lizardo. No les des ideas. Vale, bueno, quiero que escuchéis este trozo. Lo iré cortando porque al final... Por cierto. ¿Me podéis recordar, que llevo 2 horas intentando acordarme, ¿me podéis recordar cómo se llama la señorita esta que está aquí con los pantalones cortos, floreados, con los brazos en jarra, que es completamente insoportable y llevo 2 horas intentando acordarme de su nombre y no hay manera? Gracias, Francisco. Gracias, Isabel. Si me chiváis el nombre, me haríais un grandísimo favor, porque llevo 2 horas, venga a darle vueltas de cómo se llamaba esta mujer, tío.
¿Nuria Marín? Puede ser. Puede ser Nuria Marín. Como no la ampliéis, que somos personas mayores. Espera, voy. Nuria Marín. Vale. Sí, cierto. No la soporto. Es lo más amable que se me ocurre decirle, tío. No, no la soporto. Es que me dan ganas constantemente de decirle que se calle. Sin parar. O sea, es que me molesta todo. Me molesta los gestos. Me molesta la forma de hablar. Me molesta el que se levante para hablar cuando el resto están sentados. O sea, tiene que ser el centro de atención. ¿Qué te pasa? ¿Qué tara? ¿Qué tara tienes? ¿Qué te pasa? O sea, tiene una tara brutal esta mujer. ¿Qué le pasa? Es que es insoportable realmente. Gracias, Maripaz. Mucho tiempo sin tus directos. Prometo, esta semana estoy de mañana, ¿vale? O sea, que esta semana prometo hacer más directos. Aparte del de hoy va a haber más directos, ¿vale? Ahí. Listo. Yo sigo aquí, escuchando y cenando. Muy bien, aliméntate, Alexia. Gracias por darme envidia. Ahora ya no tengo casi hambre. O sea, si antes ya tenía hambre, ahora después de leerte igual tengo un poquito más. Gracias. Pati, sí, mil gracias por si me estás viendo. Y si no, luego te contesto por Instagram. Vale, bueno, dejando aparte a la señorita insoportable esta, que no puedo, o sea, es que me chirría, te lo juro, o sea, el rato que he estado viendo el vídeo es como, ay, ¿por qué no se calla? ¿Qué le pasa? Pero bueno, no es lo importante, ¿vale? Aquí lo importante es, os voy a poner el contexto porque no puedo poner los 6 minutos porque si no nos eternizamos y aparte nos mandan al carajo. El caso es que están montando como un dramón absoluto, ¿vale? Están montando, me voy a poner así, ahora me quito, pero están montando como un dramón absoluto porque la señora Borrego ha ido contando que ha tenido un encontronazo de la leche con Rocío Flores, que había una tensión brutal, bueno, lo están poniendo como el drama del siglo, ¿vale? Entonces, a ver, estamos hablando de Sálvame. Buah, es que ha sido la de Dios, tal. Vamos a hacer una reconstrucción de los hechos, ¿vale? Porque es que no se puede ser más ridículo, de verdad. Vamos a hacer una reconstrucción de los hechos. Entonces han ido todos en grupitos, han dejado al público en el plató y se han ido todos juntitos a hacer la reconstrucción de los hechos para que Carmen Borrego cuente su encontronazo con Rocío, ¿vale? Ese es el contexto. O sea, os voy a poner el principio para que veáis el drama que están montando. Y la respuesta de Rafa Mora al final, que mira que me caía mal, pero es que me va a terminar cayendo hasta bien al paso que va. ¿Se cree graciosa quién? ¿La Nuria esta? Madre mía, qué asco de mujer. Lo siento, o sea, siento ser así de clara. Pero es que tiene absolutamente todas las cualidades negativas que odio en una persona, absolutamente todas. Todas juntas concentradas, es casi haberle mado repelús. Es una movida máxima. Necesito, Carmen, que me acompañes. Ahora mismo. Quiero que me cuentes exactamente qué pasó con Rocío Flores. Vamos a ir al lugar de los hechos y después tengo que comunicarte algo. Estoy convencida que te va a hacer muy feliz. Vamos todos. Qué bien. O sea, ¿estáis viendo? El dramón que montan, vamos a hacer una reconstrucción de los hechos y me cuentas porque ha habido un conflicto, porque tal, porque cual. O sea, qué puñetero dramón estabais, o sea, han montado, ¿vale? Bueno, total. Llegan. Sí,
la provocación cuando viene. Vale, claro. A ver, lo que estaban contando, ¿vale? Es que se han encontrado Carmen Borrego y Rocío Flores, ¿vale? Rocío debía de estar con su representante. Y Carmen Borrego ha salido, la ha visto, ha seguido para adelante sin saludarla y Rocío le debió de decir buenos días, ¿eh? Y Carmen Borrego se ha tomado eso como la provocación del siglo, ¿vale? O sea, el que vosotras llevéis un año diciendo auténticas burradas de ella, de su padre, de Olga, de su hermano, de situaciones que vosotras no estabais, ella sí, vosotras no, ¿vale? Pero las habéis dado por hecho. Eso no es una provocación, pero que ella se encuentre contigo de morros y te dé los buenos días, eso es una provocación. Jódete y baila, amiga, o sea... Sí, a mí tampoco me gusta, Rocío, pero en este clip en concreto he dicho, ole tú, ¿vale? Como total, que lo han contado con todo su dramón y viene la segunda parte. Hoy toma uno. Yo salgo. Venga, va, Carmen. Mira, es que mira que es tonta, ¿eh? ¿Sí? Buenos días, Carmen. Buenos días. Y ahora lo pero espera. O sea, habéis visto la reconstrucción de los hechos, ¿no? O sea, la reconstrucción de los hechos ha sido esta. Vale, pues ahora, bueno, os la voy a poner. Os la voy a poner un segundito en la reconstrucción. Y atentos al comentario de Rafa Mora. Me voy para allá. ¿Sí? Buenos días, Carmen. Buenos días. Y ahora lo y la provocación cuando viene. Escucha, si yo con esa persona no tengo ningún trato, bueno, para ti no, claro. Escucha, que te imagina, que ganas de provocar. No, 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 un momento, no sé qué, Carmen, creo que lo digo. Un momento, la única que hay. Bueno, esta fue la primera parte, ¿vale? Esta fue la primera parte en la que estos impresentables montaron el circo padre por un buenos días, porque pues en la mente de Borrego, que madre mía, o sea. En la elección de apellidos es que le tocó el perfecto, ¿vale? Según ella, eso es una provocación, teniendo en cuenta lo que llevas diciendo tú durante todo este año y con anterioridad, pero sobre todo este año. En fin, hay que tenerlos muy cuadrados, bonita, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Dramón, montáis el paripé, reconstrucción de los hechos, Rafa Mora te vacila, lógicamente. Vale, pues luego viene la segunda parte, ¿vale? Y la segunda parte es que mandan a Rafa con el micro, porque debe estar Rocío Flores fuera, le mandan con el micro, que entre ellos, hasta donde yo sé, tienen buena relación, ¿vale? Entonces le mandan con el micro a preguntarle por lo que ha pasado por Carmen Borrego, ¿vale? Os lo pongo un poco en resumido, o sea, no lo voy a poner entero porque lo importante es que el otro día este clip ya se puso. Creo que fue en el directo de Javi. Entonces, él le hace unas cuantas preguntas, ella le dice que no quiere contestarle y tal, de buenas, ¿eh? O sea, quiero decir, entre ellos dos había buen rollo. Aparece Gloria Camila, que estaba con Amor, se la llevan, ¿vale? Hace el, bueno, venga, que me la llevo, ¿eh? ¿Qué tal? Y se la lleva, pero... Quiero que os quedéis con la última parte del vídeo porque es la que yo dije, es que sois tan patéticos y estáis ya en un punto en el que para lo que me queda en el convento me cago dentro, que ya os da lo mismo mostrar en público a la audiencia lo patéticos que sois y la forma tan patética de actuar y de reíros de la audiencia que tenéis, ¿vale? Entonces... O sea, el contexto es lo que os digo. O sea, le está preguntando... Pero cuenten tres veces bueno. Más fuerte, consigue este pelazo. Ahora toca... Con las nuevas fórmulas de Pantene con colágeno, ácido hialurónico. Estaba incómodo, Patri. Hoy provitamina B5. Se le veía Pantene, además, ¿eh? Pruébalo.
Evax colabora con... Pantene, Evax, anuncios varios. Hostia, ¿qué anuncios tienen en esta web? Tío, Inspiring Girls para dar visibilidad a todo tipo de mujeres. Porque cuantos más referentes tenga una niña, más caminos podrá escoger. ¡Madre mía! Con Evax tú también colaboras. No lo descartes, Emilio. Que sea próxima portada de lecturas. Carmen Borrego llorando. ¿Cómo? Vale. Provocado. Ah, sí. Qué bien. Yo te he defendido a muerte porque le he dicho que eso es todo mentira, que quieres sacar de donde no hay. Pero ¿te suena un poco que haya habido un poco de polémica o un altercado con Carmen Borrego? ¿O se lo está inventando? ¿Carmen Borrego se lo está inventando? Perfectamente que no quiero nada con Salvador. Venga, va, Rocío, por favor. Bueno, a ver, ella, o sea, él está haciendo de reportero, dicharachero, ¿vale? Yeah, tú sabes que ella le contesta todo el rato que no quiere tal, ¿no? Aparece Gloria, le dice, venga, se acabó el circo. Olvidaros de las cámaras. Escucha, ¿y tú cómo estás, Gloria? Y ahora, o sea, bueno, de aquí en adelante, un pelín más para adelante, empezar a escuchar, o sea, ya no las imágenes, quedaros con el audio, porque se empieza a escuchar lo que la gente, o sea, lo que los colaboradores están diciendo en el plató. Asqueroso. O sea, es completamente asqueroso. Mía, madre mía. Gloria, Gloria. Madre mía. ¿Estás bien? Mía. Pero estás bien, solo eso, dime eso. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Venga, ¿estás bien? Madre mía. Gloria, por favor, ¿cómo se encuentra Gloria? Bienísimo. Es una pena coincidir con gente a la que le tienes aprecio aquí en Telecinco, porque lo pones ahí en un compromiso. Bueno, Rocío, que gracias. Gracias. Gracias un beso, ti. Nada, gracias. Igualmente, Gloria. Escuchad. Un besito y gracias. Y nada. Gracias, no sé por qué. Bueno, vámonos para casa. Pues sí, lo que ha quedado claro es que Carmen Borrego se lo ha inventado todo para tener su minuto de protagonismo. Ya no es la tía del mes, ya no es la colaboradora del mes. ¿Y por qué Rafa da las gracias? ¿Gracias de qué? Por educación. Gracias porque supo. Para que la gente no conozca esta casa, esto es como un pueblo. Sales de una casa, te encuentras a un vecino, hola, buenas tardes. ¿Tiene usted una lata que o tiene un limón para que me voy a tomar una tónica? No sé, pero esto, el manager delante, la prima, que la tía, no, prima... Chacha, que viene... Pero en un pueblo también, por tu raco, ¿sabes? Había familias bueno, enfrentadas. También te claro, no podemos vale, decir no. Que esta señora también sea amable con Sálvame. Mira, por lo menos está siendo coherente, por lo menos está siendo coherente, ¿vale? Porque está diciendo, hombre... Tampoco puedes pretender que sea amable con Sálvame paseando todo lo que ha pasado, por lo menos dentro de que es, vamos, en fin, nada que no sepáis de Kiko Hernández, pero por lo menos está siendo coherente, ¿sabes? No puedo con esta mujer, de verdad que no puedo, os lo juro que no puedo con ella. Es superior a mí. Es que hay que entender. Sí, y hay otras Sálvame, que no. Hombre. No, pero no, es Sálvame que le ha dado. Vamos a ver, ha ido Rafa. Hay que ser coherente. Ha ido Rafa, que ha estado hablando con su novio. Que me da lo esta mismo. Tarde. Que me da lo mismo. Si ella habla no quiere, con el novio, ella será no porque. Quiere, Lidia, Diego. Ella no quiere darle protagonismo a Sálvame. Ya está. Y hay que entenderlo. Somos buenos en muchas cosas y en otras cosas no tan buenos. Y... Canija. Papá. Patético. O sea, patético, porque estaban todos diciendo, ¿y por qué le da las gracias a...? Pues porque sí, porque le ha contestado educadamente 85 veces que no te quiero contestar. Pero las 85 veces se lo ha dicho de forma muy educada. Él lo ha intentado y ella le ha contestado las 85 veces que no. Pues que menos que ser educado y decirle, pues mira, gracias por haberme contestado las 85 veces, no te quiero contestar, tío. O sea, por más que me insistas, pero ella ha sido muy educada en todo momento. Entonces, por eso le está dando las gracias, básicamente, ¿vale? En ese sentido, por lo menos Kiko está siendo coherente. A ver, yo entiendo que no nos conteste, pues porque al final le hemos dado lo más grande, por lo menos ha sido coherente. Lidia, yo no sé si le falta un par de hervores. O sea, ¿qué es lo que no entiendes, Lidia?
Lleváis más de un año amargándole la existencia a esta chavala. ¿Qué parte no entiendes de que no os quiera contestar? Lo que me extraña es que no os cruce la cara según os vea. Eso es lo que me extraña. Que no estoy fomentando la violencia, cuidado, ¿eh? Pero es que después de que lleváis más de un año tocándole los huevos, lo que me extraña es que todavía no haya hecho nada en un momento de nerviosismo con cualquiera de vosotros. No fastidies. Y atención a la que se escucha ahora que se lía, porque no se llega a ver, ¿eh? A veces, pues eso, los personajes no quieren hablar, punto. Pero el programa no pasa de nada. No se acaba el mundo, Sálvame va a continuar, aunque esta chica no hable con nosotros. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Ahí, que se para. ¿Por qué te paras? Hola, ¿qué tal, Telecinco? ¿Se ha parado? ¿Se ha quedado ahí? Bueno, os lo cuento. Se ha quedado ahí bloqueado. Ahora. Es que se queda ahí enganchado. Bueno, anyway. El caso es que en lo que él estaba volviendo de intentar entrevistar a Rocío Flores y entra en el plato, se encuentra detrás de cámaras con Carmen Borrego y Carmen Borrego le empieza a insultar y a mandarle a la mierda. O sea, vamos a ver, habéis montado un dramón de la hostia y una reconstrucción de los hechos y habéis estado criticando a Rocío porque te ha dado los buenos días y tú te lo has tomado como una provocación y resulta que a un compañero tuyo de programa, como no te ha dado la razón, le insultas y le mandas a la mierda. O sea, ¿se puede ser más ridícula que esta mujer? ¿Se puede ser más ridícula, en serio? En fin, tenía que comentarlo, porque es que yo decía, es que no doy crédito al punto de ridiculez que llegáis y ya os da igual hacerlo en público y que lo vea todo el mundo. O sea, una reconstrucción de los hechos porque alguien te haya dado los buenos días. A ese punto hemos llegado. En fin, gracias, Canija, que ya he visto antes que se te había ido por ahí la suscripción. Mil gracias, guapa. Y por cierto, a Lisardo, que creo que se iba a cenar, me ha parecido, que aproveche, que nos vamos a ir ya todos a cenar. Que ya va siendo hora. Sí, a ver, lo que le has... Sí, Eva, lo que le ha mosqueado es que antes, cuando ha hecho la reconstrucción de los hechos y Rafa Mora le ha dicho que lo que estaba haciendo era una tontería, que eso ni es una provocación ni es nada, le ha dicho, tú lo que pasa que quieres tu minutito. Y como ya no puedes discutir con tu sobrina, pues te buscas a alguien con quien montar el pitote, pues y hoy pues la toca a Rocío. Se lo ha dicho tan claro delante de todo el mundo que pues se ha mosqueado. Se ha mosqueado y le ha insultado. Es una pena. Pero bueno, ahí se ve también la educación de cada una. Imagínate qué prueba hacen para entrar ahí. No quiero saberlo, Marisol. Carmen Borrego es una estrella, no se la puede tratar así, pobrecita. Si en ese mismo programa luego acabó en un morreo con el Kiko Hernández, o sea, es que te ha baneado la web de Telefive, no lo descartes. Lo que me extraña es que no me tengan baneado todos ellos ya, de sus twitters y de todo. Pero bueno, como todavía soy pequeñita, no pasa nada. Mira, ¿sabéis cómo sé que he hablado mucho? Porque todavía me queda más de la mitad del café. Y eso quiere decir que he hablado mucho y he perdido poco tiempo en beber café. Normalmente no me pasa, ¿eh? Normalmente me suelo terminar el café, pero hoy no. Hoy no me he tomado ni la mitad. Tal cual, Ana. O sea, van de súper educadas, de súper dignas, de somos la élite del periodismo español y sois,
Yo tenía un concepto totalmente diferente de ellas hace años. Hace años estoy hablando, ¿eh? Tenía un concepto totalmente distorsionado. Y ojo, me estoy quedando de unos años para aquí me estoy quedando de piedra, de lo chabacanas que pueden llegar a ser, tío. Las pequeñitas al poder. Di que sí, Rocío. Estará guau. No, ¿sabes lo que pasa, Ambada? Estoy acostumbrada a tomármelo frío. De hecho, yo, o sea, el café sí me lo echo caliente, pero luego la leche se la echo fría. Entonces estoy acostumbrada a tomarme los templados. No me suelo tomar nunca el café caliente, entonces estoy acostumbrada. Había mucha chicha. Es que llevaba mucho tiempo sin hacer directo, tío. Por dinero ladra el perro, literal. Pero si lo estamos viendo en cada uno de ellos. Lo estamos viendo en todos y cada uno de ellos. Buenas noches, Te Álvarez. Sí, son chabacanas, Ana. Yo también me lo tomo frío. ¿Sabes lo que pasa? Que es que la nata de la leche me da mucho asco. Entonces, pero esto ya son por manías mías, ¿eh? La nata de la leche me da mucho asco. Entonces, cuando yo iba a un bar a tomarme un café y se lo pedía templado, por ponerte un ejemplo, a veces que el templado... Es que el templado es muy relativo. O sea, templado puede ser templado de verdad o puede ser no tan hirviendo como te lo pondrías si no me dices nada, ¿vale? Entonces, mientras esperaba a que se enfriase, muchas veces se me hacía nata y me daba un asco horrible. Total, que empecé a pedirlo en lugar de templado con leche fría directamente. Y me acostumbré a tomarlo así por los bares. Y llegó un momento que al final en casa me lo tomo así también. Si vierais en los descansos, ¿qué es lo que no se ve? Es lo más divertido de los programas, iba de público. Si es que yo creo que realmente es cuando se ve lo falsa que es la gente, ¿no, Eva? Entre ellos, digo. O sea, porque igual en el programa están haciendo un paripé y luego ahí ves los piques y uno va para allá y el otro para allá y no se dirigen ni la palabra y todas esas cosas, me imagino, ¿no? Yo el café volcánico. Yo no puedo con el café caliente. Uf. Ella es muy mona, pero muy puñeterita. Eres un poco hija puta tú, canija, ¿eh? Ya me van a sacar clip de esto, de que insulta a mis seguidoras. No, no insulta a mis seguidoras. Solo a canija, ¿vale? Y porque me llama vaquita. Que quede claro. Yo igual y sin azúcar. Sí, habría azúcar, sí. Me pongo leche semi. Francisco, me pongo leche semi. Pero yo en casa, claro, en un bar... vale, one second. Dejadme mirar una cosa porque creo que... Vale. Pues tenéis para elegir, gente. Tenéis para elegir. Está Javi en directo, está Maika en directo y está JR en directo, ¿vale? Tenéis para elegir temática. Bueno, la de Javi y la de Maika más o menos es la misma temática, pero pues al gusto del consumidor. Y JR, que no tengo ni idea de qué está haciendo directo ahora mismo. China, geopolítica y estrategias comerciales. O sea que totalmente nada que ver la temática de Fina con la de Javi y Maika. Así que quien quiera, esas tres opciones de los que yo sigo, lógicamente, no os puedo decir todas porque no las sé. Pero de los que yo sigo, esos tres están en directo. Si os apetece, ahí os dejo la invitación. JR es JR entre comillas, los otros dos canales ya las conocéis. A ver. El canal se llama así, ¿vale? Si lo buscáis, os va a aparecer que está en directo ahora y está haciendo un directo de. Bueno, lo que os he dicho. Gracias, Aquilín. Hay un tiempo de descuento.
Yo también un poco, canija. No, no te voy a mentir. ¿Cuándo directo con Triumph? Pues tenemos que hablar, Eva. Tenemos que hablar porque después de que hicimos el último, quedamos que teníamos que volver a juntarnos los tres para tocar algún caso así que nos interesara. Y no te voy a mentir, no hemos vuelto a hablar desde entonces porque pues cada uno ha tenido sus historias. Y no hemos vuelto a hablar, pero sí quedó pendiente en que teníamos que buscar un caso que nos molase para volver a hacer un directo los tres. Porque la verdad es que los que he hecho con ellos dos me han encantado. O sea, me lo he pasado súper bien, he estado súper a gusto con ellos. Los temas, esos me interesan muchísimo. Y creo que gustaron a la gente. O sea, que sí, que sí. O sea, no os puedo decir cuándo porque tenemos que hablarlo, pero contad que habrá más. Pues ya se estoy poniendo las pilas, vaquita. Y es que al principio, cuando has entrado, ¿vale? Y has puesto lo de vaquita, digo, se ha confundido. Te he querido dar el beneficio de la duda, ¿eh? Digo, se ha confundido y quería poner vasquita y ha puesto vaquita. Se le ha olvidado la S, ¿sabes? Y luego he dicho, no se ha equivocado, es canija. Una hija puta. No, no os ha equivocado. Sí, no, claro, al final yo creo que cada uno tiene un poco su forma de hacerlo también, ¿no? O sea, Trim es un artista a la hora de hacer la cronología y tal, y Caris y yo somos más opinólogos. O sea, Caris lo enfoca un poco desde su perspectiva, yo lo enfoco desde la mía, pero somos un poco más opinólogos. Pero al final yo creo que cada uno aportando lo suyo a nuestra manera, creo que quedaron directos muy chulos y creo que se hizo buen tándem, sí. Me gustaron mucho, la verdad, me lo pasé muy bien. Gracias, Estrella. Vale, hoy, esta semana estoy un poco desubicada porque como hoy ha sido festivo aquí, es una semana rara. O sea, yo hoy debería haber trabajado, pero no he trabajado porque es festivo. Entonces, vale, mañana es martes, pero en mi cabeza va a ser lunes todo el día, seguramente. El miércoles, a no ser que haya algún cambio, en principio, os notificaré por Twitter, ¿eh? Pero en principio, si no hay ningún cambio, miércoles, directito, ¿vale? Y aparte del directo, para todo el mundo, esta semana igual hay alguna sorpresita para miembros, que al final, de alguna manera, pues quiero agradecerles el que estén ahí apoyando, ¿vale? Pero lo dicho, en principio, si no digo lo contrario por tal, de todas maneras lo confirmaré. Miércoles directito y cotillamos lo que pase en estos siguientes dos días, que seguro que alguna se lía, porque esta gente no sabe estar dos días con la boca cerrada. Mil gracias. Ahora estamos menos gente porque como ya han empezado Maika y Javi, pues la gente se va dispersando, lógicamente. Pero hemos estado un montón de gente durante todo el directo. Gracias por el apoyo. Sois los mejores. Portaos bien. No os metáis en líos. No insultéis a gente. Tratad a la gente con respeto. No seáis como otra gente. No lo seáis. Ni para defender a nadie. No seáis así. ¿Vale? Y nada, que os quiero. Que sois los mejores. Un besito.